Dos Vinos, siempre por un mundo mejor. En Dos Vinos estamos comprometidos con la sostenibilidad y avanzamos en nuestra estrategia de triple impacto. En el 2021, gestionamos de manera responsable más de 34 millones de kilos de residuos valorizables. Recuperamos más de 575 toneladas de empaques. Y donamos más de 200 pupitres elaborados con Tetra Pak reciclado. Y en este 2022 entregaremos 1000 pupitres, que equivale a dejar de enviar al ambiente 40.000 kilos de envases Tetra Pak. Dos Vinos, por 75 años y más. La sostenibilidad está en el centro de nuestro modelo de negocios. Adoptamos indicadores ambientales, sociales y de gobernanza. Ambiental, somos carbono positivo, agua positiva y cero residuos sólidos. Social, contamos con diversos programas de voluntariado y oportunidades de crecimiento para nuestras personas colaboradoras. Gobernanza, en FIPCO, nuestra filosofía, prácticas, políticas y controles internos garantizan ética y transparencia. En FIPCO, compartimos con el mundo una mejor forma de vivir. La sostenibilidad es un compromiso de todos los días, de todas las empresas, de todas las familias, de todos los gobiernos y de todas las personas. Debe estar en el corazón de todo lo que hacemos, desde el diseño de productos hasta las políticas públicas y los hábitos de consumo. Ser sostenible es desarrollar negocios exitosos y mantener el planeta saludable. Es armonizar prosperidad con protección de los recursos. Es defender el ambiente con responsabilidad y conciencia. En esta Cumbre de Sostenibilidad 2022, la economía circular y el reto de ser residuo cero, conoceremos valiosas experiencias del sector público y privado. Veremos cómo ha evolucionado el tema, cuáles son los retos actuales y cómo mirar hacia el futuro con seriedad y optimismo. Este evento es nuestra forma de decir presentes. Hola, les habla Carlos Alvarado, expresidente de la República. Solo tenemos un planeta. Por eso el tema de la sostenibilidad es el principal tema de nuestra generación. Y en ello, hablar de la economía circular es esencial. Ya no podemos pensar que las materias o los materiales se compran, se usan y se botan. Tenemos que construir economías diferentes donde cada uno de esos productos que tenemos encuentran una vida útil, no solo para lo que fueron creados, sino para otros mercados, generando más empleos, generando más justicia, generando más sostenibilidad. Y por eso es tan atinente este foro, esta cumbre convocada por la Nación. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para la Nación es un verdadero honor contar con toda su atención en este segundo día de la primera cumbre de sostenibilidad 2022. Ayer disfrutamos una serie de intervenciones que nos reforzaron la idea y la importancia de tomar acciones concretas para respaldar la economía circular en materia de gestión de residuos, relaciones con proveedores, con empleados, incluso a nivel micro, a nivel personal, qué podemos hacer para reforzar y consolidar la economía circular, todo esto a propósito del Día Mundial del Ambiente. Hoy continuamos con el evento y agradecemos el apoyo de las empresas que nos apoyan. Grupo INSI Coca-Cola como presentadores, Dos Vinos y FIFCO como patrocinadores y además tenemos como copatrocinadores a Mundo Rep, Kimberly Clark y Ecoins. Por supuesto que también a Aldea Estudio en la producción de este evento. Agradecemos a los líderes de las diferentes iniciativas y organizaciones que nos acompañarán en este momento brindándonos contenido relevante. Iniciamos precisamente con doña Olga Sauma. Ella es la directora ejecutiva
de la AED, la Alianza para el Desarrollo Empresarial, quien nos va a hablar de un tema que es fundamental y es cómo lograr consolidar y crear cadenas de valor en nuestro país. ¿Qué podemos esperar los costarricenses sobre este tema que es fundamental a la hora de hablar de sostenibilidad? Escucharemos entonces a continuación a doña Olga Sauma, la directora ejecutiva de la AED. Hola, mi nombre es Olga Sauma y soy la directora ejecutiva de AED, la Alianza Empresarial para el Desarrollo. AED es una organización de más de 110 empresas de todo tipo, desde empresas nacionales, multinacionales, de diferentes sectores de actividad económica y de tamaños, que las une en esta organización un compromiso con gestionar sus negocios de manera responsable y sostenible. Y a partir de este grupo de empresas y el trabajo que gestionamos con ellas, pues venimos hoy a conversar con ustedes en esta cumbre de sostenibilidad acerca de las cadenas globales de valor. ¿Qué significa una cadena de valor? ¿Por qué es importante el trabajo con todos nuestros, con todos los actores dentro de estas cadenas de valor? ¿Y cómo hacemos para gestionar estos procesos buscando siempre reducir cualquier tipo de impacto negativo que se genere dentro de nuestra operación como empresa y maximizar los impactos positivos que podamos tener a partir de nuestra propia empresa y nuestras relaciones comerciales con proveedores, distribuidores, clientes y demás? El trabajo que hacemos desde AED está enmarcado en una serie de relaciones que tenemos con organizaciones globales que pueden ver ustedes aquí dentro de la presentación. Somos el capítulo local de Costa Rica para el Pacto Mundial de Naciones Unidas, el capítulo local para el Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible y somos también el capítulo local para organizaciones como GRI, de la cual formamos parte y somos training partners o capacitadores para Costa Rica. Buscamos orientar a las empresas para entender cuál es este rol y cómo hacemos para acelerar los cambios que se requieren hacia sociedades más sostenibles y hacia modelos de negocios más sostenibles. La cadena de valor es todo ese conjunto de actividades que realizamos desde que un producto o un servicio es conceptualizado hasta la forma como se produce y que llega al consumidor final. Y hoy día también incluimos dentro del concepto de cadena de valor cómo disponemos adecuadamente de ese producto al final de su vida útil. ¿Qué es entonces una cadena de valor global? Pues bueno, una cadena de valor global es precisamente la deslocalización de toda esta variable de actividades que realizamos. Hoy día los proveedores no necesariamente están en el país donde generamos los procesos de producción, los distribuidores pueden ser distribuidores globales y los consumidores pueden estar alrededor del mundo. Entonces, ¿cómo hacemos para entender a dónde se generan los impactos dentro de todo este proceso que se da con nuestros productos y nuestros servicios desde las empresas a las que representamos? Y es importante partir de que la década pasada cerramos el 2019 con un alto escrutinio sobre el comportamiento y la conducta de las empresas, con procesos políticos y sistemas políticos que no estaban funcionando en diferentes lugares en el mundo, con tensiones sociales que nos llevaron a manifestaciones, a que la gente se manifestara a favor o en contra de diferentes posturas, y con una emergencia climática que nos hizo poner en la mira no solo de los diferentes países, sino también de las empresas de esta crisis y de esta emergencia por el clima. Había altas expectativas para comenzar el año 2020 como el superaño de la sostenibilidad. En el 2015 se había aprobado el Acuerdo de París, se habían aprobado los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya teníamos esta hoja de ruta bastante clara para comenzar a trabajar y teníamos y habíamos llamado a la década de los 20, esta década de la acción, cómo aceleramos esa acción hacia la reducción de impactos en el clima, hacia modelos de producción y consumo
más sostenibles. ¿Y qué nos pasó? Pues bueno, lo que todos ya hoy día conocemos, ¿verdad? Y lo que llegamos a conocer como un rinoceronte gris, una amenaza que era altamente probable que sucediera y que no la vimos venir y no teníamos mapeada la forma de abordarla. Todo cambió a partir del 2019 y hubo cambios disruptivos importantes de larga duración en lo que llamábamos la normalidad y la forma de conducirnos y de hacer negocios. Hubo cambios a nivel de las personas, de la salud de las personas y cómo nos teníamos que preocupar por la forma como la gente llegaba a sus lugares de trabajo y por la forma como podían exponerse, incluso dentro de su ámbito laboral, a el COVID. Vimos afectaciones en el planeta y vimos incluso reducciones en algunos temas ambientales de carbono, de consumo de agua, de huellas, precisamente por la paralización que hubo a raíz del COVID de la operación empresarial. Rápidamente nos dimos cuenta que si paraba la operación de las personas, la operación humana, paraban los impactos que estábamos generando sobre el ambiente. Pero sabíamos también que eso no era sostenible. Vimos sistemas económicos y cadenas globales que tuvieron disrupciones importantísimas. No habían mascarillas, no había accesibilidad a los productos de protección, a las vacunas, a diferentes productos y servicios que requeríamos. Y empezamos entonces a trabajar en cómo se podían ver esas avenidas al futuro, no solo para salir de la pandemia, sino para acelerar los cambios y el ritmo de lo que necesitábamos al salir de esta pandemia. Vimos también un liderazgo importante de la primera fila o la primera línea de respuesta empresarial, con respuestas inmediatas en la elaboración de productos y servicios para enfrentar esta pandemia, con una recuperación y una forma de buscar trabajar que permitiera la virtualidad, que acelerara los procesos para que las personas pudieran tener espacios híbridos, que no tuvieran que ir a trabajar a sus lugares de trabajo todo el tiempo. Buscamos también mecanismos de resiliencia futura, pensar en cómo se veían nuestras empresas y la forma de salir de este proceso. Y pusimos un foco marcado en la sostenibilidad. Y aquí muy importante hablar de que en un momento dado estábamos completamente enfocados en esta ola de COVID, en esta ola que nos tenía asfixiados y no podíamos pensar en nada más. Y lo que no nos estaba permitiendo ver esa ola es que detrás venía una ola más grande que se llamaba cambio climático y detrás de la ola de cambio climático viene todavía una ola más grande que se llama pérdida de biodiversidad. Entonces, todos estos procesos nos llevan a repensar la forma como vemos diferentes temas que afectan nuestro giro de negocio, nuestros sectores de actividad económica. Y hoy día el Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible hace un llamado importante a las empresas alrededor del mundo para concentrarse en su aporte y la forma como pueden gestionar sus impactos ante esta emergencia climática, la forma como pueden abordar también desde sus empresas el tema de la pérdida de la biodiversidad y del capital natural, y sobre todo un llamado mucho más fuerte ahora a pensar en la creciente desigualdad que generan todas estas variables, ¿verdad? Vemos que hay personas que están siendo grandes perdedores en estos procesos y tenemos que buscar la inclusión de todas esas personas para no dejar a nadie atrás. Entonces, ¿cómo afecta eso a las cadenas globales de valor y a las empresas? Y es importante entonces entender de nuevo que la primera afectación vino a raíz del COVID y todas las decisiones que tuvimos que tomar. Despidos, cierre de algunas empresas, cierre total de las actividades económicas en algunos sectores, desabastecimiento a raíz de la falta de transporte internacional y local a la que nos vimos afectados, el cierre de operaciones específicamente en algunos sectores importantísimo que generaron impactos
en sectores específicos que tuvieron como el turismo, como las empresas de restaurantes, alimentos, bebidas, eventos, todos estos sectores de actividad económica tuvieron impactos muy significativos y tuvieron que dejar de operar. Cierres de fronteras, lo vimos nosotros aquí también en Centroamérica, pero se vio alrededor del mundo este proceso donde se cerraron las fronteras y eso hizo más difícil el transporte y el traslado de bienes y servicios y de personas, incluso también afectación al personal y afectación a nuestra calidad de vida, a la educación de los hijos y las hijas de las personas que trabajaban para nuestras empresas. Vino entonces un proceso de reapertura donde empezamos a tratar de volver algún tipo de normalidad, a entender cómo gestionar de nuevo todas estas operaciones, a echar a andar estas empresas otra vez y de repente se nos vino encima de nuevo la crisis de logística global que generó impactos significativos en algunos sectores que se trasladan a su vez a otros sectores a través del renacionamiento que tenemos. Y más recientemente, la crisis en Ucrania y lo que esa genera de impacto también, sobre todo para las cadenas alimenticias, para las cadenas de producción de materiales y para las cadenas de fertilizantes que afectan en términos generales la construcción, la producción y la seguridad alimenticia incluso dentro de los países. En cifras generales, el problema, los fletes entre Asia y América Latina subieron aproximadamente 400% a raíz de la crisis de los contenedores. Enorme el impacto que ha tenido eso en el costo de materiales, de materias primas, de productos, de servicios, y todo se empieza a trasladar a las personas consumidoras también. Importante también los cambios dentro del panorama legislativo que han surgido en los últimos años en cuanto a las cadenas de abastecimiento globales también, legislaciones específicas, regulaciones que ya están en curso en Europa, en Norteamérica, en América del Sur, en Asia, y futuras regulaciones que también van a afectar la forma como hacemos negocios, la forma como exportamos, las exigencias de mercados en diferentes países, que nos va a afectar a todas las personas y todos los países alrededor del mundo. Importante que entonces comenzamos desde las empresas también a reorganizar los procesos de compras y adquisiciones y entender cómo todo esto nos estaba afectando. Y pasamos, muy importante aquí de ver, que pasamos de enfoques principalmente y prioridades de reducción de costos y reducción de riesgos a enfoques que nos permitieran cumplir con la normativa, todos los temas de cumplimiento, a cumplir con los objetivos de responsabilidad corporativa y sobre todo procesos y procedimientos que generaran una mayor resiliencia dentro de nuestras cadenas de suministros, que en la medición anterior, que había sido en el 2019, todavía no salía como una prioridad específica, pero a partir del 2021 nos sale como una prioridad y una prioridad bastante significativa también. Entonces, todas esas son cosas que tenemos que pensar a la hora de gestionar nuestra cadena de valor, productores, distribuidores, todos nuestros socios comerciales. ¿Y cómo se hace esto y por qué es importante para estas empresas gestionar la cadena de valor? Bueno, sabemos que es importante primero porque permite reducir impactos negativos y potenciar impactos positivos, económicos, ambientales, sociales, dentro de y a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos y los bienes y los servicios que generamos como parte de nuestros negocios, pero también porque nos permite alinearnos a prácticas de conducta empresarial responsable, sostenible y a prácticas concordantes con los principios de derechos humanos y empresas. ¿Qué significa trabajar en un proceso de sostenibilidad en la cadena de valor? Pues bueno, significa que trabajemos en procesos de
capacitación y fortalecimiento de capacidades de nuestros proveedores, de nuestras empresas que forman parte de esta cadena de valor, que trabajemos en procesos de transferencia de tecnología y conocimiento, que incluyamos criterios de selección económicos, sociales y ambientales en la forma como escogemos a estos proveedores que forman parte de nuestras cadenas y a los distribuidores que forman parte de la parte final. Y cómo fomentamos también negocios inclusivos e incluso la participación de grupos vulnerables dentro de estos procesos de generación de valor y dentro de pues, los procesos de encadenamiento productivo que tenemos desde las empresas. Vemos también que existe un caso de negocio importante asociado a la gestión sostenible de la cadena de valor que pasa por entender cómo esto nos lleva a reducir los riesgos de operación, porque venimos operando con proveedores que son más confiables, que están dándole ya prioridad a temas de derechos humanos, a temas de impactos ambientales, a temas de prácticas laborales, y eso los hace pues, proveedores más fuertes, más robustos, más confiables. ¿Cómo aprovechamos también eficiencias y hacemos los procesos de producción y distribución y gestión al final de la vida útil del producto más efectivos y más eficientes? Y cómo también pensamos entonces en el desarrollo de productos y servicios y procesos de innovación que nos ayuden también a generar cambios importantes en los impactos que estamos viendo y en todas las áreas que tenemos que mejorar para tener una producción y un consumo más sostenible a lo largo de los años. Entonces, ¿qué hacemos y cómo trabajamos en los procesos de cadena de valor? Pues bueno, buscamos que las empresas entiendan quién es su cadena de valor, generen programas y designen recursos que al mismo tiempo les generen una serie de impactos y puedan medir cómo el invertir en estos procesos de cadena de valor puede llevarlos a disminución de costos, a control de riesgos y a la identificación de nuevos productos y servicios a partir de procesos de innovación e inversión y desarrollo de nuevos productos. ¿Qué es lo que hacemos? Inicialmente trabajamos con un mapeo de la cadena de valor, cómo se ve, qué es lo que yo hago, a qué me dedico como empresa y de ahí hacia atrás y hacia adelante de a dónde vienen las materias primas con las que yo genero mis productos y servicios, cómo se ve el proceso de manufactura, cómo se ven los procesos de logística, de empaque, de embalaje, de transporte, de almacenaje, cómo se ve mi punto final de venta al consumidor, quiénes son mis consumidores y qué prácticas tienen. Y sobre todo, igual al final de la vida útil, cómo doy tratamiento adecuado a el producto al final de la vida útil. Entonces, buscamos que las empresas tomen y definan esta cadena de valor, esta cadena de abastecimiento, suministro y distribución, que los tengan mapeados y a partir de ese mapeo que hagan una evaluación de riesgos que les permita determinar a dónde están los principales riesgos asociados a su cadena de valor. Siempre ponemos el ejemplo que muy probablemente la empresa a la que le compramos los clips en cualquier empresa o industria en la que nosotros nos desarrollemos, pues no va a ser una empresa prioritaria en términos de riesgos para nuestra cadena de valor. Pero la empresa a la que le compramos los materiales o las materias primas en un proceso de industrialización y de producción de bienes, probablemente ahí sí hay muchísimos riesgos asociados. Y si además esas materias primas las compramos en lugares donde hay vulneración o vulnerabilidad en temas de derechos humanos o en temas de impactos ambientales, pues el riesgo se convierte todavía en algo mayor. Entonces, ¿cómo priorizamos y cómo definimos qué tipo de medidas tenemos que trabajar con los diferentes grupos o con los diferentes eslabones de esta cadena de valor, entendiendo que debemos de priorizar algunos de estos y cómo hacemos entonces para entender que a este primer grupo voy a trabajarle algunas medidas, a este segundo
le tengo que agregar otras, y a este tercero o cuarto o quinto grupo, que son mis empresas más prioritarias, las debería entonces de generar procesos incluso de auditoría, de verificación, de seguimiento, de incluso de transferencia de capacidades y conocimiento que me permitan ponerlas en una posición donde se vuelvan menos riesgosas para mi proceso y para la producción de mis bienes y servicios. Porque cualquier cosa que pase dentro de esa cadena de valor, mi empresa termina siendo corresponsable de los impactos que se generen a partir de eso, sea desde la parte de cadena de abastecimiento y suministros o la parte de distribución también. Entonces, tenemos que entender que todo esto genera impactos extendidos de nuestro proceso productivo, que nuestra empresa no se trata solo de las cuatro paredes donde estamos ubicados, sino que tiene que ver con todo eso que viene, desde a donde viene nuestro producto, nuestro servicio y hacia dónde va en su vida útil y cómo trabajamos en mejorar y en priorizar estos procesos. ¿Qué tipo de acciones realizamos? Buscamos generar inicialmente, y todas las empresas deberían de tener un código de proveedores, un código de ética que puede ser muy alineado al código de ética que tenga nuestra empresa, pero que se haga extensivo a estos proveedores y que se comprometan con el cumplimiento de algunos temas en términos de derechos humanos, de no contratación de trabajo infantil, de no trabajo forzado, de jornadas laborales y remuneraciones dignas, en términos de ambiente, uso de materias primas de fuentes sostenibles, no uso de sustancias tóxicas o químicos, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y en temas de anticorrupción, temas de sobornos, de pagos, de protección de la información y los datos de las personas, algo que es tan importante hoy día, prácticas contables, conflictos de interés, etcétera. Entonces, ¿cómo basamos esto en valores, en principios y en políticas y códigos compartidos, y cómo hacemos negocios con esas empresas con las que compartimos este tipo de valores a todo nivel? ¿Y qué incentivos hay para las empresas que forman parte de nuestra cadena de valor para trabajar en estos temas? Bueno, muchas veces las empresas, para asegurarse, empresas más grandes, para asegurarse que sus proveedores o distribuidores cumplen un cierto estándar, les deben hacer procesos de auditoría y verificación constante y permanente. El trabajar con este tipo de procesos de fortalecimiento puede reducir el número de auditorías que reciben. Si ya nosotros certificamos a parte de nuestros distribuidores con un proceso que asegure su calidad, que asegure la sostenibilidad de sus operaciones, podemos espaciar las auditorías y no tenemos que hacerlas necesariamente todos los años, porque sabemos que estas empresas ya cuentan con un sistema de gestión en ese sentido. Podemos también hacer mayores compras y aumentar el volumen de compras a aquellas empresas que tienen una conducta empresarial responsable, entregarles reconocimientos, trabajar con ellas en procesos y programas de generación de capacidades, de transferencia de conocimiento, compartir costos para mejoras en temas de sostenibilidad, proveer asistencia técnica constante. Entonces, hay una cantidad de incentivos asociados y relacionados que se podrían otorgar a estas empresas que pasan por estos procesos de fortalecimiento sostenible de nuestras cadenas de valor. Vemos que muchas de las empresas utilizan algunos temas específicos que validan con estas empresas o con los por medio de los cuales trabajan. La mayoría utiliza por lo menos un código de conducta para proveedores, pero también se establecen cláusulas en los contratos que tengan que ver con temas de sostenibilidad, y se genera desde las empresas políticas de compras sostenibles que amparen, digamos, todo este proceso y este trabajo que hacemos. Vemos también una serie de herramientas que se pueden utilizar a la hora de evaluar el comportamiento responsable, sostenible, transparente, trazable de esta cadena de valor, como procesos de autoevaluación para proveedores, como modelos de evaluación de riesgo, como programas de auditoría,
hasta procesos de compras sostenibles y generación de bases de datos que se compartan entre diferentes empresas con información, sobre todo cuando parte de procesos de certificación globales que ya pueden compartir la información de sostenibilidad de algunas de las empresas. ¿Cuáles son algunos de los principales riesgos que hemos encontrado asociados a las cadenas globales de valor? Todo el tema de impactos ambientales, aquí vemos un 77% de las empresas hablan de que hay riesgos ambientales asociados a las cadenas de valor, riesgos de cambio climático y riesgos de gestión de talento y diversidad, inclusión y derechos humanos también. ¿Y qué es lo que hacemos? Entonces, establecer un marco, una política, un proceso de gestión que nos permita evaluar los riesgos ambientales, los riesgos sociales y los riesgos de gobernanza dentro de estas cadenas de valor, dentro de estos productores, para lograr evidenciar procesos de mejora continua y para ir llevando de la mano a nuestros proveedores y a nuestros distribuidores por este camino. No se vale, decimos nosotros, nada más exigirles que cumplan con una serie de estándares, sino que siendo empresas generalmente más grandes las que están trabajando de esta forma, se trata también de acompañarlas y de apoyarlas en este camino. Buscamos entonces, con este ejemplo, digamos que es de empresas de consumo de productos de bebidas, podemos ver a dónde están y qué tipo de preguntas deberíamos de hacernos a la hora de gestionar los temas de cadena de valor, de a dónde vienen los productos con los que trabajamos, cómo fueron procesados, qué tipo de empaques utilizan, cómo son los mecanismos de distribución, cómo son los mecanismos de consumo y a dónde se genera la disposición del producto al final de la vida útil y cómo esto puede hacerse cada vez más de forma circular. De hecho, lo que buscamos es reducir al máximo los impactos en el proceso productivo y lo que ya no se puede reducir, tratar de integrarlo, incorporarlo dentro del proceso de circularidad y recuperación de materiales. Importante en todo esto y sobre todo a nivel global, la trazabilidad que podamos darle y cómo utilizamos la tecnología para apoyarnos en procesos de trazabilidad, tecnologías como el blockchain. Si pensamos en productos como un televisor, como un teléfono celular, ¿cómo sabemos de a dónde se hizo el proceso de extracción de los minerales que se utilizaron en la producción de los materiales, que se utilizaron en la confección del aparato? ¿Cómo llegó? ¿A dónde se produjo? ¿Cómo llegó a nuestras instalaciones? ¿Quién lo compra? ¿Quién lo utiliza? ¿Y cómo se dispone adecuadamente de este producto? Entonces, todo esto se convierte en parte de lo que tenemos que gestionar y parte de los impactos. No se vale nada más decir, bueno, yo produzco el televisor, alguien más tendrá que ver qué hace con el televisor al final de la vida útil. Como empresa tenemos que trabajar desde el impacto que genera nuestro producto o el impacto que genera nuestro servicio, incluso al final de su vida útil, para ver cómo gestionamos y cómo generamos procesos de circularidad o de disposición adecuada al final de la vida útil. Importante esto también en el marco de las cadenas globales de valor, porque cada vez hay una interdependencia mayor entre lo que pasa en diferentes sectores de actividad económica. Y recientemente estuve en una conferencia muy interesante donde hablaron del nexo entre la energía, la movilidad y los edificios. Y hablaban en función de todos los compromisos que vienen adquiriendo los estados y las mismas empresas en términos de reducción de carbono de las emisiones producidas para generación de energía. Y si se cumplen todos los compromisos de reducción de carbono de aquí al 2030, se va a requerir de una cantidad de materiales crudos y de una cantidad de productos minerales también extractivos que no necesariamente se utilizan exclusivamente para la generación de las aspas o para la generación
de los paneles solares. Se utilizan también en las baterías de los carros, se utilizan también en otros procesos que utilizamos dentro de la construcción de edificios. Entonces, el mismo movimiento que tenemos en este momento para enverdecer nuestras cadenas de valor, para buscar reducir los impactos de carbono de estas cadenas de valor, pone a competir a los generadores de energía, a los generadores de vehículos eléctricos, componentes tecnológicos y a los generadores y constructores de edificios por los mismos materiales. Y esto en este momento, con las proyecciones que tienen y con las reservas que existen ya identificadas de estos materiales crudos, no va a dar abasto la producción para los años 50 y para los años 20, 100, para lograr toda esta reducción. Entonces, entra todavía más con un carácter de relevancia y de emergencia todos los procesos de circularidad que nos permitan recapturar todos esos metales, todos esos minerales que utilizamos para volverlos a meter dentro de los procesos de economía circular en la generación de nuevos materiales, nuevos productos y servicios. Entonces, vemos que esto se trata de un proceso de interdependencia, se trata de un proceso en el que sabemos que desde ya estamos consumiendo más recursos naturales de los que tenemos la capacidad de regenerar en el planeta, y se trata de entender que solo tenemos un planeta, que tenemos que hacer todo lo posible por entender desde nuestro impacto, desde nuestra empresa, cuáles son los impactos más significativos, los impactos más relevantes que generamos, independientemente de si somos una empresa muy grande, multinacional, con operaciones en muchísimos países, o empresas más locales. Tenemos que hacer también un trabajo importante con pequeñas y medianas empresas dentro de nuestra cadena de valor, buscando la sostenibilidad en el mediano y largo plazo para lograr un menor impacto ambiental, social y económico, y mayores beneficios para la sociedad y todas las personas que vamos a vivir en el planeta en los próximos años. Muchas gracias por su atención y pues aquí les dejo también los datos por cualquier consulta para que nos puedan contactar en AED. Hay 70 municipalidades de todo el país que cuentan con un programa de recolección de residuos separados que pasan a formar parte de la cadena de la economía circular. Muchas gracias a doña Olga Sauma, la directora ejecutiva de AED, por hablarnos de este tema que es realmente central, que es fundamental, las cadenas de valor y cómo ese tipo de relaciones que generan vínculos de ganar-ganar permiten beneficiar a las sociedades, a las empresas y, por supuesto, al ambiente. Y es que, como hemos visto a lo largo de estos dos días de nuestra cumbre de sostenibilidad, los temas ambientales ya son mucho más amplios de lo que usualmente se había venido manejando y son transversales a prácticamente toda la agenda pública de políticas, de hábitos de las empresas, de hábitos de los consumidores y deben estar en el corazón de todo lo que hacen tanto los negocios como las personas, las familias. Hay otro tema que es fundamental y que sabemos que siempre está muy asociado a todo lo que tiene que ver con el ambiente, y para eso es que vamos a escuchar a nuestra siguiente participante. Invitamos a Fernanda Accorsi de Nusan Green, quien nos va a brindar una interesante visión sobre el manejo de plástico y qué podemos hacer alrededor de este tema. Adelante, doña Fernanda, y muchísimas gracias por acompañarnos en esta Cumbre Sostenibilidad 2022. Hola, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, espero que sí. No puedo encender mi video para que me puedan ver, pero bueno. Ojalá. Sí, me escuchan bien. Ok, muy bien. Gracias, Enrique. Gracias, Lourdes. Voy a compartir mi pantalla y me decís también si podéis ver mi contenido.
Muy bien. ¿Sí? Si en algún momento no me podéis escuchar o si no podéis ver bien mi contenido, por favor me decís aquí por el chat, que voy intentando seguir. Bueno, más que nada, pues un gusto estar aquí con ustedes hoy. Soy brasileña, pero hablo desde España. Soy del proyecto Plastics, de la empresa Nosama. Y me gustaría introducir lo que estamos haciendo con vosotros, poder compartir experiencias. Y... un ruido horrible. ¿Me podéis escuchar? Ah, ok, gracias. Ok, bueno, empecemos. Esta realidad que podéis ver aquí en nuestras pantallas ahora mismo, no en la mía, que podéis acompañar, ya todos la conocemos. Una realidad bastante triste, una realidad con muchos números, con muchas métricas distintas, pero que en general simplemente viene a contarnos una historia ahí un poco triste de esta economía del plástico donde nos metimos, ¿no? Entonces, es verdad que estamos en una economía que dependemos de este material, que nos aporta mucha funcionalidad, y la idea aquí es poder discutir, encontrar soluciones para que podamos seguir viviendo en esta economía de una manera que sea más sostenible y, si no, circular. La razón por la cual vemos que esta realidad, ¿no?, sigue ahí y que va creciendo, que va aumentando, es porque tenemos esta cadena todavía lineal, ¿no? Sabemos que de un lado, pues la cantidad de lo que se produce, de lo que se genera, no exactamente tiene en el otro lado de la cadena, que son los que son responsables por conseguir manejar y gestionar esta cantidad de producida, y no tienen la misma, no tienen las mismas estructuras, no tienen la misma rapidez, no tienen la misma posibilidad, ¿no? El fabricante hoy pues produce y tiene el control de lo que produce, pero claro, a lo largo de esta cadena de valor vemos que se va perdiendo información, se va perdiendo la posibilidad de poder gestionar este material. Entonces, hasta que llegue a esta puntita ahí donde vemos recicladores, pues tenemos muchas pérdidas en este camino. Creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Entonces, yo aquí os enseño una realidad bastante bonita, que es la realidad que tenemos en nuestro país aquí, en España. Una estructura bastante, pues, innovadora ya, tecnológica, una colecta bastante organizada, ¿no? Como podéis ver ahí los contenedores que tenemos aquí, casi todas las manzanas de nuestros, ¿no?, de nuestro entorno. Y la realidad es que nosotros que estamos en América, en Latinoamérica, en América Central, América del Sur, sabemos que nuestra realidad está bastante más, bastante más parecida a esta, ¿no? Que no estamos ahí tan organizados, que no estamos ahí con una estructura tan de punta, tan moderna, que todavía esta estructura de gestión de residuos no está tan desarrollada, ¿no? Esta es una foto de Brasil y sabemos que en realidad la colecta, la separación, ¿no?, y todo el trato de este material, de estos residuos, no solo de plástico, la mayor parte aún está hecha por personas que trabajan en informalidad. Y claro, estas personas pues en general son colectores, son separadores, son personas que hacen parte de cooperativas y que hoy mismo pues necesitan no solamente infraestructura, como también formación, más puntos de colecta, entre tantas otras cosas, ¿no? Y ahí os presento a María, que es de mi tierra, que es una de las 500.000 colectoras de materiales reciclables en Brasil, y que estos 500.000 colectores son en realidad responsables por 90% del material reciclado hoy en mi país, en Brasil, ¿no? Y que este material reciclado corresponde a, son 5 billones aquí, ¿no?, pero 5 mil millones de dólares de lo que se genera en la economía del plástico, ¿no? Son números bastante, bastante potentes si pensamos, ¿no?, que estas personas son responsables por 90% de lo que decimos de esta economía del plástico. Y entonces hoy os vengo a proponer, nos van a enseñar, compartir nuestra plataforma que es Plastics, que tiene ahí como objetivo, ¿no?, facilitar con que estas
cooperativas, con que proyectos distintos se organicen, para que se conecten, que sigan recuperando lo que recuperan, que puedan verificar lo que están haciendo y que todos puedan ver que están verificando y que puedan vender y conseguir recibir algo extra, ¿no? Recibir un ingreso extra. Y os presento Plastix. Plastix es nuestra plataforma. Es un marketplace, en realidad, que más de que cualquier otra cosa quiere poner en contacto los usuarios de plástico, productores o usuarios en general, que a veces son empresas que no exactamente producen, pero sí que utilizan, que son todas hoy, ¿no? Pues una hotelera, una compañía aérea que utiliza mucho plástico en su operativa, que se conecten con el otro lado de la cadena, con los que están ahora mismo gestionando estos residuos y principalmente recuperando, ¿no? Que están facilitando toda esta estructura de recuperación linda, ¿no? Claro, para que este plástico no se acabe en el entorno, ¿no? Y que, claro, que se derive para reciclaje, ¿no? Que el fin no sea el océano, que el fin no sea un vertedero, que no sea alrededor de nuestro barrio, pero sí que sea para un fin realmente necesario, ¿no? Que este material vuelva a la cadena. Entonces, esta es la realidad, ¿no? Que queremos proponer con Plastix. Y como podéis ver ahí en vuestras pantallas, al lado derecho, son las empresas. Más bien, no solo recicladoras, pero sino que las recuperadoras, proyectos de impacto que estén ahí recuperando, que están empleando colectores, que están empleando personas en toda esa estructura de colectar, ¿no? Y que cada vez que puedan, ¿no? Que consigan vender una cantidad de material recuperado para la siguiente etapa, que es la recicladora, ¿no? Hay unas recicladoras que hacen las dos, ¿no? Pero bueno, cada vez que consiguen recuperar un material y que lo venden para una recicladora, ellos pueden, aparte de conseguir este ingreso de la venta del material, pueden conseguir subir su información de la factura en nuestra plataforma y con esto generan una trazabilidad, un dato importante de esta venta que ocurre. Y esto les va a permitir poder negociar lo que es este dato que llamamos de una garantía de recuperación de plástico. Para que, claro, el otro lado, que son las empresas o fabricantes de plástico o usuarios de plástico, ¿no? Que sean marcas de consumo, que sean hoteleras, que sean aerolíneas, escuelas, universidades. Bueno, para que estas entonces al lado izquierdo de esta gráfica puedan venir y adquirir estas garantías de recuperación de plástico, para que patrocinen esta recuperación de plástico. La diferencia es que esto ocurre en escala global. Es esto mismo. O sea, la plataforma está conectando no solo distintos negocios, pero está conectando también distintos países, está conectando distintas realidades que empresas de países ya pues, desarrollados puedan invertir en empresas que estén recuperando y en países en desarrollo principalmente, ¿no? Que puedan patrocinar esta recuperación. Y claro, una vez que hagan esto, pues sus consumidores sabrán que están implicadas, que están patrocinando, que están implicadas en la recuperación de plástico, ¿no? A la vez que están garantizando su compromiso con el medio ambiente, garantizando que este material tiene una trazabilidad. Dicho eso, para que puedas ver, esta es la carita aquí a la izquierda de una garantía de recuperación, tal cual la llamamos, ¿no? Una vez que una empresa, una recuperadora, vende un material exactamente específico, ¿no? Material X de plástico, que aquí en este caso es un material PP, como podéis ver a la izquierda, ¿no? Un polipropileno. Cada vez que se vende este material y que decide subir las informaciones de su factura en la plataforma, se genera esta garantía de recuperación, que es lo que podéis ver aquí, este NFT, que es, así llamamos con la garantía de blockchain, con el protocolo de blockchain, es un token no fundible, es un token que tiene una dirección específica, que tiene una tecnología única que es capaz de hacer esta trazabilidad entre una única recuperadora y un único destino, un reciclador específico. Bueno, pues las empresas que van a patrocinar esta recuperación de plástico, las que estaban al lado izquierdo de esta infografía aquí, pues van a venir y van a adquirir estas garantías de recuperación de plástico. Y pueden decidir adquirirlas tal cual
¿no? Y poder aportarlas, tenerlas en su perfil que os voy a enseñar ahora, ¿no? Para que puedan luego decir, medir, ¿no? ¿Cuánto están haciendo? ¿Cuánto están recuperando? ¿No? Puede adquirir estas garantías de recuperación así tal cual, o pueden simplemente decir, pues mira, ya que la plataforma intenta traer un vínculo distinto, la plataforma es una plataforma de NFT, ¿no? Al final, de non-fungible tokens. Se puede decir que pueden decidir crear sus colecciones. Entonces se puede aportar una imagen, se puede aportar un nativo digital visual, ¿no? Que son las obras de arte, ¿no? Entonces las empresas pueden estar ahí creando sus colecciones de arte y siempre respaldando con una cantidad de plástico recuperado. O sea, una garantía de recuperación de plástico. Quizás no tiene un vínculo emocional con sus consumidores o con sus ciudadanos, pero es cierto que cuando empiecen a lanzar colecciones, las obras de arte sí que crean un vínculo emocional, no son como una tarjeta de fidelidad, ¿no? Que son capaces de pues, aportarles beneficios a sus consumidores. Os voy a enseñar ahora el siguiente para que podáis entender. Entonces, cada vez que una persona pues, adquiere una obra de arte, por ejemplo, en nuestra plataforma, en nuestro marketplace, esta persona o esta empresa que adquiere esta obra de arte, que puede ser, otra vez os he dicho, es un usuario, puede ser una empresa, puede ser un ciudadano, un consumidor, puede ser una empresa que fabrica, puede ser una empresa que utiliza. Cada vez que se adquieren estas obras de arte, se exige que una cantidad de plástico recuperado esté asociada a esta obra de arte. Entonces, ahí es lo que es bastante útil, ¿no? Decimos que es un NFT útil, que es justamente poder negociar, ¿no? Estas obras de arte, negociar estas colecciones, negociar pues esta posibilidad de que estas empresas tengan sus programas de fidelidad dentro de la plataforma, que esos NFTs signifiquen programas de fidelidad, pero que siempre la empresa se responsabilice por garantizar que haya una cantidad de plástico recuperada por detrás. Y ahí, pues lo que es interesante es que la plataforma es un super dashboard de sostenibilidad, realmente, ¿no? Entonces, todos podemos estar en la plataforma. Este es mi perfil, para que podáis ver. Esta es mi carita. Yo misma elegí comprar una garantía de recuperación porque quiero compensar como ciudadana, ¿no? Y aquí podéis ver que pues, yo tengo un total de 100 kilos que yo he decidido patrocinar la recuperación. Y los voy a tener aquí en mi dashboard, ¿no? Que voy a tener en mi perfil. Es como si fuera un bonito LinkedIn de sostenibilidad donde estaremos todos. Empresas, ciudadanos y consumidores, empresas de gestión de residuos, ¿no? Recuperadores, recicladoras. Que por primera vez estaremos todos unidos en la misma plataforma y que podamos ver qué exactamente hace el otro. Porque una empresa cuando recupera una cantidad aquí, desde su perfil, no puede decir que está recuperando más de lo que recupera. Si recupera 5 toneladas, 10 toneladas, no puede decir que recupera más. Entonces, ahí es donde decimos que es el fin del greenwashing también, ¿no? De las que quieren decir que recuperan, que hacen más de lo que hacen. Entonces, aquí exactamente, si bajas en mi perfil, yo como consumidora ciudadana, que es mi perfil, vas a poder ver exactamente de dónde he comprado, ¿no? ¿Qué proyecto he patrocinado de recuperación? ¿En qué parte del mundo está? En este caso, yo patrociné uno que estaba en la Costa del Marfil, en África. Y podría muy bien ser la cooperativa de María, por ejemplo, en Brasil o en mi ciudad. O sea que puedo elegir en qué ciudad, en qué país, ¿no? Quiero poder recuperar, ¿no? Patrocinar esta recuperación de plástico. Puedo compartir con mi comunidad, puedo incentivarles a que hagan lo mismo, ¿no? Por eso la plataforma es un LinkedIn de sostenibilidad. Y para que podáis ver también el perfil de la empresa que decide, ¿no? Ser una patrocinadora. Aquí en el caso del Grupo Soteras, que es un grupo hotelero aquí en España, que se compró un primer NFT para probar. Y que aquí podéis ver, ¿no? Que su NFT, aunque tenga arte, está respaldado por una cantidad de plástico recuperado, ¿no? En esta pieza de arte que se compró la empresa, pues acabó adquiriendo ahí 400 kilos, ¿no? Garantizando la recuperación de 400 kilos de plástico. Y siempre podemos ver el tipo de plástico, cuál fue el recuperador, saber un poco de su historia, ¿no? Entonces, una vez más, es un super dashboard de sostenibilidad. Y esta es la idea de Plastics, justamente poder conectar todas estas partes, que todos puedan juntos recuperar, crear el sistema de compensación y, claro, siempre poder traer esta transparencia, ¿no? A una cadena de valor que siempre fue tan opaca y que
realmente no conseguimos involucrar a todos y que ahora a lo mejor con el vínculo este emocional del arte, de proponer estos tokens y estas colecciones de NFT para empresas, se puedan llegar ahí un poco más cercano al consumidor y al ciudadano, ¿no? Que la empresa cuando se involucre también pueda involucrar su consumidor y su ciudadano. Aquí os dejo, mi nombre es Fernanda, estoy abierta, no sé si tenéis preguntas o información, pero agradezco por la invitación, más que todo agradezco a Vivian y a su equipo. Sabía que según algunas estimaciones, en nuestro planeta se bota aproximadamente la tercera parte de los alimentos. ¿Qué podemos hacer desde nuestro país? Este viernes 17 de junio de 9 a 11 de la mañana participe del evento con motivo al Día Mundial de la Gastronomía Sostenible. Más información en las redes de la revista Sabores. Muchas gracias a Fernanda Corsi por este valioso aporte sobre el tema del plástico y cómo está relacionado con las cadenas de valor, cómo se puede generar valor recuperándolo, tratándolo adecuadamente, involucrando también a las comunidades. Hay otro tema que es fundamental cuando hablamos del cuidado del ambiente y es qué pasa con los desechos. ¿Alguna vez se ha preguntado si es posible medir, determinar qué pasa con los residuos una vez que los depositamos, ya sea en nuestra oficina, en nuestro hogar, en algún lugar público? ¿Qué ocurre a partir de ese momento cuando a lo mejor pensamos que ya se le dio destino final a ese producto? Resilink es una plataforma de sustentabilidad. Vamos a escuchar en este momento a don Nicolás Bejar, quien es el CEO de Resilink, quien nos va a hablar sobre este tema. ¿Cuál es la trazabilidad que se le puede dar a los residuos? Muchísimas gracias a don Nicolás por acompañarnos y a partir de este momento lo escuchamos. Muchas gracias por la invitación. Está ahí pidiendo que me pudieran dar el acceso para poder prender la cámara y también poder compartir mi pantalla. Sí. Ahora sí. ¿Me ven? ¿Me ven bien? ¿Se escucha? ¿Está todo ok para poder partir? Perfecto. Bueno, primero que todo quería dar las gracias por esta invitación de participar en esta cumbre tan importante. Les quería contar qué es lo que hacíamos nosotros en Resilink. ¿Qué es lo que Resilink primero que todo? Resilink es el software de gestión sustentable de residuos. Somos una empresa B certificada ya hace 4 años y todo esto partió acá donde estoy yo ahora en Chile. ¿Ok? Sí, les voy a contar un par de cosas que hemos hecho en Costa Rica, muy entretenida, y con eso vamos a cerrar la presentación de lo que hacemos nosotros en Resilink. Y para comenzar, les quería mostrar un poco qué es Resilink en sí, con esta pequeña animación, donde está la plataforma en el centro, y la gracia de lo que hacemos nosotros es poder conectar al actor y poder comunicar toda la gestión de residuos que se desarrolla, se realiza, para poder mejorar. Ese es nuestro objetivo, es poder mejorar la gestión de residuos para poder aumentar la valorización y disminuir el impacto ambiental de todos los usuarios que están relacionados, digamos, a la plataforma. Una historia de esta es la historia de Patricio, de una empresa que se llama Umbrales acá en Chile, quien usando Resilink está haciendo todas sus declaraciones a través de la plataforma para poder cumplir con la normativa local que existe aquí. O Matías de Socoesa, quien está llevando el control de todos los proyectos de construcción a lo largo de Chile a través de la plataforma, la cual funciona tanto en un tablet como en un teléfono o en un computador. O también Santiago de Acciona, que también es una empresa constructora bien conocida, que está ocupando nuestros reportes para poder contarle a los vecinos de su proyecto qué es lo que están haciendo con los residuos y el aporte ambiental que están generando y así generar una mejor comunicación con ellos. O Cristian de Soymac, que está haciendo comparaciones entre las distintas sucursales, son ferretería esto de sus tiendas, para poder ver cuánto está valorizando cada tienda y así poder hacer las mejoras que corresponden cada una. O Claudia, de Gespaña, que gracias a nuestra ayuda valorizó más de 1,000 pallets, ya vendiendo pallets para que esto vuelva al mercado y se convierta, digamos, en una solución de economía circular 100%. Otro caso también interesante
que les quería preguntar es Tomás, de COPEC. Eso es combustible. Quienes están yendo camino a hacer basura cero y nosotros le estamos ayudando en su gestión de residuos, tanto externa, todo lo que sale de sus plantas, como lo que se está gestionando internamente, como puede ser tratamiento de aguas residuales líquidas industriales, riles, o también compost o cualquier otra gestión que se haga a puertas adentro en una industria. También lo podemos medir con la plataforma, no solamente lo que sale, sino que todo lo que se hace. ¿Cuál es gracias a esto? Poder contar la historia completa de lo que están haciendo y así poder hacer comunicación, hacer business intelligence con toda esta información. Y por último, les quería, ¿cómo se llama? Mostrar la historia de María José y Cristian de Mall Plaza, que mejor que se las cuenten ellos que yo. ¿Me confirma también si se escucha? Llegamos a Resilin porque buscábamos una plataforma que nos permitiera hacer más eficiente el proceso de reportabilidad del SINADER y también poder controlar de mejor forma el KPI de valorización en todos nuestros centros comerciales. Buscábamos una plataforma que fuera flexible, que fuera fácil de manejar, que tuviera reportes de forma inmediata y que fuera capaz de adaptarse a todas las necesidades que nosotros teníamos como compañía. A finales del año pasado hicimos un piloto, el cual resultó exitoso y con eso nosotros pudimos empezar a implementarlo y replicarlo en los 17 centros comerciales. Gracias a Resilin hemos agilizado nuestros tiempos de respuesta, los que se optimizaron aproximadamente desde una semana, que nos demorábamos hacer toda la reportabilidad, a un día. A la fecha tenemos cargado más de 100.000 toneladas en la plataforma que se encuentran digitalizados, lo que hace mucho más eficiente el proceso de reportabilidad, no tan solo ante el Ministerio de Medio Ambiente, sino que también como un control interno dentro de la compañía. Lo otro importante es Resilin, que nos permite agrupar todas las iniciativas que estamos desarrollando en materia de valorización de residuos, incorporando no tan solo las metas de reciclaje, sino que también de reutilización, reciclaje de residuos electrónicos, entre otras cosas. Resilin es una plataforma de fácil manejo que nos permite llevar un control de los múltiples residuos generados en nuestra compañía y esta nos da un resumen ejecutivo que nos lleva a tomar mejores decisiones sustentables en los 17 malls de Chile y próximamente en Colombia y Perú. Les quería compartir este video testimonial porque ellos lo explican desde su punto de vista, obviamente que es diferente a cómo lo veo yo y es justamente lo que les quería mostrar. Mall Plaza es un centro comercial que tiene 17 centros comerciales acá en Chile y tiene 4 más en Colombia y 4 más en Perú, donde los vamos a ir a ayudar también, ya que la solución también funciona de manera internacional. Sobre mi tema, lo que les quería contar es que nosotros nos dedicamos a la digitalización y la trazabilidad. ¿Ya? Eso hacemos en Resilin y para explicar esto de una forma un poco más didáctica, les traigo esta imagen donde nosotros vemos que la información de la gestión de residuos está repartida por muchas partes. Y está aquí como se ve en la foto. Hay información en correo, en llamadas de teléfono, en reuniones, en WhatsApps, en audios, en papeles escritos, en muchas partes. Y el problema de eso es que al estar digregada por distintos lugares, es muy difícil poder manejarla de buena manera. Y lo que hacemos nosotros es agregar esta información, arreglarla y presentarla a nuestros usuarios para que ellos puedan ocuparla de la mejor forma posible y finalmente ocupar esta para poder contar una historia. ¿Y cuál es la historia que cuentan? Es la historia de Mall Plaza, por ejemplo, que están ocupando todo esto para poder mejorar su reportabilidad. Pasaron de 5 días en generar, digamos, reportes que tenían que hacer para poder cumplir con la normativa a 1. Y esto lo hacen todos los meses. Entonces, el ahorro de tiempo y también el ahorro en dinero es muy, muy grande al momento que se digitaliza la información y se empieza a manejar de buena forma. Por el lado derecho, haciendo un paralelo, si nosotros vemos los residuos, como esta pila de Lego es también todo mezclado, los residuos todos mezclados no tienen valor. Pero si estos los segregamos, los transformamos en recursos, en una planta, digamos, de reciclaje o reutilización, luego se almacenan y finalmente se venden y se usan en otra parte, tienen una segunda vida. Eso es lo que nosotros buscamos, que los recursos, o sea, que pase con los recursos, que la historia del recurso, del residuo, se convierta en un recurso nuevamente. Y está apoyado, obviamente, por el manejo de la información. Este paralelo que les muestro es justamente la idea que nosotros tenemos en Resilin y lo que hemos hecho en todo este tiempo para poder aportar, acelerar la transición hacia una economía circular desde nuestra parte, desde nuestro rol como un conector de actores. ¿Qué hacemos, digamos, en la práctica? Conectamos los tres actores, somos al generador, al transportista y a los destinos de residuos para poder conectar esta oferta y demanda por residuos o recursos según como sea.
Mejoramos la gestión de residuos con comunicación y con tecnología. ¿Por qué? Porque estos actores muchas veces no se comunican bien, no saben bien cuánto vale una cosa, cómo funciona otra. Y lo que hacemos es pasarle una herramienta para que puedan funcionar lo más rápido y lo más simple posible en tiempo real. Y por último, generamos masiva cantidad de información por cada operación que gestionamos a través de la plataforma, y eso nos entrega muchos datos con los cuales nosotros hacemos benchmark, hacemos business intelligence, les damos recomendación a nuestro usuario, y ellos pueden mejorar, pueden ahorrar costos, pueden aumentar su valorización, y así avanzar hacia el siguiente nivel que ellos ven como su gestión de residuos. ¿Cómo funciona en el día a día? A través de la colaboración y la digitalización. Es una solución flexible y adaptable, digitalizamos todos los documentos que existen. También controlamos y coordinamos a todos los actores, tanto los actores internos de la propia empresa que está haciendo la gestión de residuos y también sus proveedores, el transportista y el destinatario. Y por último, esta información se visualiza y se analiza dentro de la plataforma para poder sacar conclusiones y sacar mejoras de la operación. En un ejemplo muy simple podría ser este municipio que está valorizando fierro, pallets, cartón, trabajan con 3 empresas de transporte y trabajan con 2 plantas finales que le valorizan estos residuos. El problema de esto, como se ve acá en la imagen, estos actores están separados y no se comunican bien y no se conocen muy bien. Lo que hacemos nosotros a través de la digitalización, digitalizamos tanto a los 3 actores como los residuos en sí para lograr la trazabilidad de un 100% de todo lo que se hizo. El actor, el residuo, el tratamiento y también el aporte ambiental, obviamente, que hacen a través de diferentes ecoequivalencias. Esto funciona tanto por una operación, digamos, simple, que es un lugar de generación de residuos, un transportista y un destino, como para operaciones más complejas con múltiples actores, múltiples instalaciones, distintos países incluso, distintos tipos de residuos, con muchos actores involucrados y muchos documentos, también aplica y también funciona, y eso, digamos, es un aporte que estamos haciendo con Molplaza, justamente, que les mostré como ejemplo. Esto es un poco de los reportes y los descargables que genera la plataforma. Son documentos autogenerados justamente para ahorrar tiempo y que la información venga lo más fácil y lo más simple posible y no tengan que gastar tiempo ustedes en analizarla. Esto funciona para cualquier tipo de organización que genera residuos, construcción, industria, municipio, universidades, estamos trabajando también en Chile, centros comerciales, fábricas, bodegas, etc. Cualquier organización, empresa, establecimiento que genere muchos residuos, podemos ayudarlos con residuos. ¿Qué hemos logrado hasta la fecha? Bueno, ya son más de 300 organizaciones las que están dentro de la plataforma entre generadores, transportistas, destinos. Esto está creciendo constantemente, prácticamente toda la semana entra 1 o 2 actores nuevos. Y hoy día en Costa Rica ya tenemos un ecosistema de más de 6 o 7 actores que están involucrados ya en la plataforma. Hemos evitado a la fecha más de 3.500 toneladas de CO2 equivalente. Esto cambiando el concepto de residuos a recursos, valorizando residuos que antes no se valorizaban, lo cual me pone inmensamente feliz y orgulloso de lo que hacemos. Y hemos digitalizado más de 1,3 millones de toneladas de residuos industriales. Este número es un número bastante grande y la gracia de esto es que nosotros sacamos información de cada una de estas operaciones y la ocupamos para poder ayudar al medio ambiente. Ese es nuestro propósito. También hemos hecho cosas diferentes como en eventos, hemos ayudado a visualizar reciclaje y aporte ambiental en tiempo real en distintos eventos acá en Chile, como fue en el Festival Lollapalooza y también en eventos de Red Bull, lo cual también estábamos mostrando en un evento, digamos, mientras se valorizan los residuos, en una pantalla, en un dashboard, estábamos mostrando en tiempo real el aumento del aporte para que, digamos, la gente que está reciclando diga, ok, esto sí está sirviendo. Hemos ayudado a muchas empresas a mejorar, estamos ayudando muchas actualmente y en Costa Rica ya estamos trabajando con 3 empresas a ayudar en su gestión de residuos, Automercado, Conlit y también Metacentro, lo cual les cuento esto también para que se motiven y conversemos para ver si podemos ayudarlos en sus metas, sus objetivos para poder llevar su gestión de residuos al siguiente nivel. Acá hay un par de fotos que les comparto de una visita que tuve hace un mes ya a Costa Rica para poder partir en la implementación de nuestra solución en su país. Fue una muy buena visita, me encantó, yo nunca había ido a Costa Rica antes, realmente es pura vida, así que fueron muy lindo par de semanas que estuve por allá y espero ir también prontamente más adelante para poder conversar también con más gente que le interese este tema y poder ayudarlos.
No quería cerrar la presentación sin presentarle al equipo que está detrás de todo esto, un equipo muy apasionado, muy con el corazón muy, muy verde, que nos levantamos todos los días en la mañana trabajando para poder hacer de este un mundo mejor y con menor impacto ambiental. Y por último, les quería dejar el correo de nuestro correo de contacto en Costa Rica, y detrás de este correo está Ana Beatriz López, que está también acá en ¿cómo se llama? En el webinar. Así que cualquier persona que esté interesada en poder juntarnos a conversar y poder hablar de su gestión de residuos y cómo podríamos ayudarles desde Resilin, feliz de conversar con ustedes. Resilin funciona como una aplicación tipo Netflix o Spotify, donde hay una suscripción mensual. Y bajo esa suscripción mensual pueden hacer toda la gestión de residuos con la cantidad de actores que quieran, con la cantidad de usuarios que quieran. Lo hicimos lo más flexible posible y adaptable a las operaciones para poder ayudar a todo tipo de industria, a todo tipo de usuarios. Les voy a dejar de todas maneras el correo acá copiado en el link abajo, en el chat, perdón. Y dejo el espacio, no sé si hay espacio para preguntas ahora. Sí. Hay unas preguntas acá. Jaime, ¿me puede, por favor, explicar acerca de la rentabilidad de la actividad de reciclaje que ustedes promueven? Nosotros lo que hacemos, Jaime, es que le ahorramos costos a las empresas en su gestión de residuos, porque al controlarla de mejor manera, se puede saber dónde se están haciendo gastos que no son necesarios. Como, por ejemplo, nos ha pasado con varios usuarios acá que hay viajes falsos. No sé si algo que les pasa a ustedes también. Supongo que sí. Es que hay un camión que está contratado para ir todos los días o todas las semanas a un lugar a retirar X residuo y a veces no hay ningún residuo y el viaje se hace sin nada, se hace vacío y se cobra. Entonces, lo que nosotros hacemos para eso, tenemos una solución de recolecciones on demand, que se pide una recolección para que la vayan a buscar cuando ya es necesario. O lo otro es que también tiene un sistema de medición de capacidad de los contenedores. O sea, si un tipo de residuo tiene una densidad y va en un camión que es de 20 metros cúbicos, y este camión, por el peso que tiene, nosotros calculamos que está a medio llenar, esto también genera una alerta para el generador y decirle, oye, estás pagando por un camión completo y lo estás llenando solamente la mitad. Con ese tipo de gestiones, con ese tipo de recomendaciones que hemos hecho, hemos disminuido en algunos usuarios hasta un 16% de su presupuesto en gestión de residuos. Así que nosotros ayudamos a nuestros usuarios en lo que ellos quieren. Si quieren ahorrar costos, lo podemos hacer. Si quieren aumentar la cultura ambiental en su equipo, también lo hacemos. Hay muchas funcionalidades y muchos tipos de funciones que tiene la plataforma para poder mejorar la gestión. Y ahí nosotros los vamos ayudando, obviamente, los vamos guiando en todo eso. Sí, sí, ¿hay alguna otra pregunta? Muchísimas gracias a Nicolás Bejar por esta experiencia que nos ha compartido alrededor de la plataforma de sustentabilidad Resilink. Y es que se trata precisamente en esta cumbre de sostenibilidad 2022 de hablar de casos exitosos. Sabemos que hay un valioso aporte del academia hacia la sostenibilidad que nutre con ideas siempre, pero también quisimos saber qué está pasando exactamente en el mundo corporativo, en el mundo empresarial y cuáles son esos casos de éxito. Nos acompaña ahora don William Segura, él es el gerente de asuntos públicos, comunicación y sostenibilidad para Centroamérica de la firma Coca-Cola. Y nos va a hablar de un tema fundamental que estoy seguro que será de gran valor para todos nosotros y es cómo es posible implementar un plan de manejos de residuos que además contribuya con la sostenibilidad del negocio. Don William, muchísimas gracias por acompañarnos y lo escuchamos.
al mercado para el año 2030. ¿Esto qué implica? Que por cada botella, cajita de jugos de tetra o lata de aluminio, vamos a recolectar una igual de lo que vendamos en el mercado, y si de aquí al año 2030 emitimos nuevos empaques, también los estaríamos recolectando. Estoy teniendo un problema con el clicker nada más. La plataforma de nosotros se basa en tres grandes pilares. Un mundo sin residuos tiene tres grandes pilares o tres grandes corredores sobre los cuales estamos corriendo. Uno de ellos tiene que ver con el diseño. El segundo de ellos tiene que ver con el tema de recolección de residuos específicamente. Y el tercero, en generar esas alianzas. Sabemos que solos no podemos realizar esta actividad de recolectar y reciclar el equivalente de nuestros empaques para el año 2030, por lo cual nos hemos puesto también la meta de trabajar en conjunto, no solo con la industria, con organizaciones no gubernamentales, sino que también con nuestros clientes. En el caso del diseño, hoy por hoy todos nuestros empaques ya son 100% reciclables. Esto incluye la tapa de las botellas, el cuerpo de la botella y la etiqueta de la botella. Tuvimos que cambiar algunas etiquetas hace unos años atrás para poderlas hacer reciclables, puesto que las tintas que se utilizaban en su momento no las hacían reciclables. Además, hoy por hoy, el 100% de nuestros envases plásticos contienen un 25% de resina reciclada. Esto es que una cuarta parte de cada una de nuestras botellas plásticas proviene de otras botellas que en algún momento estuvieron en el mercado con alguno de nuestros productos. Además, estamos aligerando nuestros empaques, es decir, los estamos haciendo un poco más flexibles. Esto lo que significa es que estamos haciendo menos uso de resina de resina virgen en nuestros empaques, con lo cual estamos introduciendo menos plástico al mercado cada vez que vendemos uno de nuestros productos. Estamos buscando igual nuevas alternativas de envases y de empaques para hacer que nuestros productos lleguen al consumidor final de la mejor forma, no solo en la calidad del producto, sino que también en el sabor que tenemos que poseer. Y estamos impulsando fuertemente el tema de la retornabilidad. Recientemente, el fin de semana pasado, con motivo del Día del Ambiente, publicamos que Latinoamérica es, hoy por hoy, el mercado más importante de envases retornables de todo el sistema Coca-Cola a nivel global. ¿Los envases retornables qué son? Son aquellos envases de vidrio o de plástico que nosotros regresamos al punto de venta después de haber consumido nuestros productos. Estamos impulsando fuertemente la retornabilidad con el fin también de ayudar al planeta de emitir diferentes envases y empaques para que los consumidores puedan disfrutar de nuestros productos. En el tema de residuos y la de recolección, tenemos diferentes iniciativas. Una de ellas es la iniciativa que tenemos con Automercado y con Nestlé, en el cual en diferentes puntos de venta de Automercado, un día a la semana arrancando los martes y terminando los domingos, estamos recogiendo envases no solo plásticos, sino que también de vidrio, envases flexibles, que son los de sopas, consomés, café, con el fin de que los consumidores tengan un punto de acopio donde llevar los residuos desde su casa hasta los automercados en este caso, y nosotros les estamos dando el tratamiento adecuado. Este proyecto, hoy por hoy, entre noviembre del 2019 que arrancamos y abril de este año, hemos recolectado solo en envases plásticos 322,000 botellas. Recuerden que también entre este lapso que menciono estuvo la pandemia. Nosotros el punto limpio no lo operamos entre marzo del año 2020 y junio del mismo año debido a las restricciones de movilidad que las autoridades sanitarias impusieron con el fin de bajar los indicadores del coronavirus. Pero sin embargo, esto ha sido un hito. Este es la primera ecomóvil o el primer punto limpio que está recolectando la cantidad de botellas plásticas que hemos recolectado en comparación con otros puntos limpios que existen similares en otros mercados de América Latina. Además de eso, poseemos la plataforma
de Misión Planeta, que es de nuestro socio embotellador Coca-Cola FEMSA, donde desde su inicio en el año 2019 ya hemos recolectado una gran cantidad de residuos valorizables. Les voy a mostrar un video que le agradezco a producción que lo ponga específicamente sobre el punto limpio móvil. Hola a todos y bienvenidos a este video de la Ecomóvil, del proyecto de la Ecomóvil, que busca refrescar y recordar todo lo asociado a este proyecto. Recordarles bueno, que este es un proyecto que tenemos desde hace ya varios años con la Fundación Aliarse, con Coca-Cola, y a partir de este año se nos une Nestlé para hacer pues esto cada vez más grande. Importante bueno, recordar que en Costa Rica se genera una gran cantidad de residuos sólidos al año y realmente muy pocos de ellos se reciclan de forma adecuada o se envían a reciclar de forma adecuada. Por eso es que este proyecto es tan importante. Al día de hoy hemos recolectado más de 7 toneladas de materiales gracias a la ayuda de más de 3.000 clientes que han venido a participar con nosotros. Y el rol que tienen cada uno de ustedes desde Automercado es súper importante para poder impulsar a los clientes a que participen de forma activa y que lleven los residuos valorizables a donde se encuentra la Ecomóvil cada uno de los días. Recordar también que la Ecomóvil se ubica los martes en el Automercado Plaza del Sol, los miércoles en el Automercado de Tres Ríos, los jueves en el Automercado de La Guásima, los viernes en el Automercado de Moravia, los sábados en el Automercado de Alajuela y los domingos en el Automercado Santo Domingo. Otra cosa que también es muy importante es dentro del contexto de la campaña de nuestro lugar, hemos venido haciendo muchísimos cambios en los departamentos de frutas y verduras, carnicería, panadería, inclusive los productos de marca privada, para que estos sean reciclables, ¿verdad? Entonces está, por ejemplo, las bebidas Verdelli, como esta que está acá, que es polietileno de alta densidad o del plástico 2. Otro ejemplo son todas las bandejas de carnicerías que son de PET, ¿verdad? De plástico 1, que son también 100% reciclables, uno de los cambios que se hicieron hace poco. Y estos otros son burbujas del departamento de panadería que también son reciclables, ¿verdad? Entonces vamos a ver en este video cuáles son otros materiales que recibe la móvil, entender también cuáles son esos nuevos materiales que vamos a empezar a recibir, cómo deberíamos de entregarlos, ¿verdad? Siempre limpios, secos y separados. Por supuesto, también para que ustedes tengan esto lo más claro posible y que se lo puedan comunicar a los clientes. Vamos entonces ahora a ver cuáles son los materiales que actualmente recibimos con la ayuda de William Segura de Coca-Cola. Hola, muchas gracias por el espacio. Para el sistema Coca-Cola es un privilegio estar trabajando junto con Automercado y ahora con Nestlé en la Ecomóvil que tenemos en diferentes puntos de venta, como ya Roberto explicó. Nosotros desde que arrancamos estamos recogiendo diferentes tipos de empaques plásticos, entre eso las botellas de bebidas. Es muy importante que en el caso de las botellas chiquititas y de las grandes las llevemos aplastadas lo más posible con el fin de que no tengan aire. Esa es una súper recomendación. Lo otro que estamos recogiendo son latas de aluminio. Igual, en el mejor de los casos, que lleguen aplastadas, así decírselo a los clientes de los diferentes automercados. Y en el caso de las cajitas de Tetra, que también estamos recogiendo, que principalmente son las de jugos, las de las leches, las bebidas a base de granos, que estas vengan lavadas y para lavarlas es muy fácil. Se abre una punta, se le corta un pedazo, se enjuaga, y se le quitan los restos y listo. Igual se llevan aplastadas las pajillas, sobre todo aquellas que son chiquititas, las pajillas pueden ir dentro del empaque, eso también se recicla, y eso es lo que estamos recibiendo. Para el sistema Coca-Cola es un orgullo estar trabajando en conjunto con Automercado y ahora con Nestlé en la Ecomóvil, donde estamos marcando las diferencias en las diferentes comunidades donde estamos con la móvil. Así que muchísimas gracias. Los invito igual a ustedes a promover esto con sus familias, a llevar los residuos valorizables que ustedes tienen en sus casas para que se conviertan también en actores de cambio. Y ahora le cedo la palabra a Elizabeth, que va a explicar el tema de los empaques flexibles. Un cordial saludo a todos y muchas gracias a Roberto por la invitación. Tal como Roberto les mencionó, a partir de ahora en la Ecomóvil también vamos a recibir los empaques de alimentos postconsumo que son flexibles polilaminados.
¿Pero qué es esto? Para ponerlo en términos sencillos, son simplemente esos empaques que están hechos de varias láminas, plástico, más aluminio o papel, y por eso durante mucho tiempo ha sido difícil reciclarlos de formas convencionales. Ahora, gracias a la alianza que estamos formando, vamos a poder recibirlos dentro de la móvil para darles una adecuada disposición y que no tengan que irse a los vertederos. Para ponerlo en términos prácticos, son todos estos empaques como las sopas Maggi, los envoltorios de chocolates, cereales también, que básicamente están hechos, como pueden ver, de plástico, pero tienen coberturas internas delgaditas de aluminio, o algunos por la parte exterior son papel, pero por dentro también tienen estas coberturas de aluminio. Todo lo que son empaques de snacks, lo que es confitería, bolsas de cereales, de cafés, todo ese tipo de empaques. Algo que es importante si en algún momento reciben una consulta del consumidor es que siempre revisen los empaques. Si dice que es reciclable, lo correcto es llevarlo para que se recicle como plástico. Sin embargo, si el envoltorio no dice que es reciclable, entra dentro de la categoría de plásticos flexibles o polilaminados y pueden traerlo a la Ecomóvil para depositarlo en el buzón que hemos diseñado exclusivamente para este fin. Algo importante es cómo tenemos que llevarlos, cómo se llevan todos los otros materiales para reciclar, correctamente lavados y secos y separados. Es importante que el empaque se pueda abrir bien para quitar todo el contenido de la parte interna, poderlo lavar, escurrir y después llevarlo para entregar. Lo que no se recibe son aquellos empaques que, aunque sean flexibles y polilaminados, son de productos de limpieza, como decir desinfectantes o cloro. Eso es importante poder aclararlo a los consumidores si en algún momento les consultan. Nuevamente, muchas gracias y esperamos que nos ayuden a ser portavoces de esta iniciativa. Bueno, darle las gracias a William de Coca-Cola y a Elizabeth de Nestlé por toda la información que nos han dado. De verdad, los invito a que constantemente puedan recordar a los clientes de este tipo de esta iniciativa puntualmente y otras iniciativas que vamos a ir desarrollando de la mano con esta alianza. Es súper importante que desde Automercado podamos promover la alianza de la Ecomóvil para todos nuestros clientes. Y pues nada, de verdad los motivos, sabemos que esto es un camino que se recorre todos los días y muchísimas gracias por su atención. Igual dentro de los nuevos enfoques que tenemos para la Ecomóvil, como comentaba Roberto, es salir de los automercados, es decir, poner a disposición esta infraestructura que ya tenemos a disposición de las municipalidades donde están ubicados los 6 automercados que ahorita estamos atendiendo. Para poder hacer mejor uso de esa infraestructura en las mañanas, estaríamos colocándola en diferentes lugares, de acuerdo con conversaciones que hemos ya tenido con los alcaldes y con los gestores ambientales de esas municipalidades, para luego comunicarle a los contribuyentes de cada una dónde estaría ubicada la Ecomóvil para que ustedes puedan llevar los residuos. Pero además, en temas de recolección, ¿qué hemos estado haciendo? Estamos trabajando un proyecto de reciclaje inclusivo en alianza con Aliarse y en estos momentos 3 municipalidades del gran área metropolitana. ¿Qué estamos buscando aquí? Es darle mayor poder a los centros de acopio y a los acopiadores base mediante el reconocimiento de su trabajo con el fin de estar recolectando mayor cantidad de residuos valorizables desde la fuente, es decir, desde cada una de nuestras casas o de los negocios o de los centros comerciales donde están ubicadas estas 3 municipalidades. Hoy por hoy estamos trabajando con la Municipalidad de Curridabat, con la Municipalidad de La Unión y con la Municipalidad de Desamparados. Este proyecto, que es un proyecto piloto, ya ha logrado demostrar que sí se puede incrementar la cantidad de residuos que estamos recogiendo de las diferentes casas, apoyando a los recicladores base, y para eso estamos apoyados no solo en ACEPESA, que es la asociación que capacita a los recicladores base, sino que en Latitud R, que es la red de reciclaje inclusivo a nivel de América Latina, que está dándole capacitaciones a estos recicladores para que puedan comunicarle a los diferentes contribuyentes cómo entregar los residuos valorizables desde sus casas. Y el último pilar que les comentaba de Un Mundo Sin Residuos es generar esas alianzas. Como ustedes han visto de los ejemplos que les he comentado, hemos logrado generar alianzas en diferentes proyectos, porque sabemos que esto no lo podemos realizar solos. Esto es un trabajo en conjunto de todos,
no solo de las empresas, no solo del gobierno, sino que también de las organizaciones de la sociedad civil, pero principalmente de nosotros como ciudadanos. Es generar esa conciencia de que tenemos que separar desde nuestras casas todos aquellos residuos que tengan un valor: plástico, aluminio, cartón, cajitas de tetra, vidrio, polilaminados, entre otros, con el fin de entregarlos para que estos puedan ser procesados de la mejor manera y no terminen ni en ríos ni en mares, que es donde no deben estar. Yo les agradezco el espacio y espero haber colaborado un poquito hoy con el ambiente y con esta cumbre de sostenibilidad. Qué valiosa experiencia nos acaba de compartir don William Segura del sistema Coca-Cola sobre cómo es posible, a partir de acciones concretas, específicas, en las comunidades, involucrando a las personas, a las familias, cómo es posible cerrar ese círculo, cómo es posible generar cadenas de valor que tengan un impacto positivo tanto en la comunidad como en el ambiente. Queremos compartir otra de esas experiencias, es otro de esos casos de éxito que vienen del mundo corporativo y que significan un impacto muy positivo para el ambiente, para la sociedad. Para eso nos va a acompañar don Pablo Macís, de Comunicación Corporativa de Kimberly-Clark. Y es que esta empresa también ha realizado una serie de gestiones, de proyectos, de acciones específicas para generar cadenas de valor, para cerrar el círculo de la economía circular. Y de todo eso nos va a conversar don Pablo en este momento, don Pablo de Comunicación Corporativa de Kimberly-Clark. Don Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Adelante, lo escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos, para poder venir y compartirles un poco de las diferentes, de nuestra visión de la sostenibilidad, ¿verdad? Con muchas acciones sociales, muchas acciones medioambientales. Pero antes quería como invitarlos a ver un video que hicimos con un resumen de esa estrategia de responsabilidad social que tenemos. En ella vamos a ver diferentes aristas de lo que estamos haciendo en Kimberly-Clark y vamos a tener también un mensaje de Juan Felipe Izaza, que es el vicepresidente para la región norte de Latinoamérica, y de Fernando Lagui, que es el líder de finanzas para todo lo que es América Latina. Entonces vamos a ver el video y ya vengo con ustedes. En todos lados estamos seguros que nuestro negocio seguirá siendo exitoso si como parte de nuestro propósito construimos un legado en el cual nuestras comunidades las podemos servir más y de mejor manera. Es por eso que siempre al interior de nuestra subregión hemos promovido el voluntariado. El año 2020 nos puso un desafío supremamente grande, no poder ir directamente a esas comunidades y trabajar de la mano con ellas, pero de manera creativa. Todo el equipo de Norte de Latinoamérica buscó una manera eficiente y efectiva de poder entregarle a estas comunidades, a través de una comunicación virtual, un voluntariado de una manera diferente, pero igual, de una manera eficiente, que nos permitió estar conectados con estas comunidades que tanto lo necesitaban. Es por eso que en el 2021 logramos exceder en más del 25% esos objetivos que teníamos. Orgulloso de trabajar en una compañía como Kimberly-Clark, donde el legado y construir las comunidades hace parte esencial de nuestro futuro. Muy feliz de haberme sumado al voluntariado virtual. Espectacular iniciativa, me encantó, además haberlo hecho con mi familia. Hasta el día de hoy mi familia, mis hijos, estamos muy concientizados en todo el tema de reciclaje y manejo de los residuos. Realmente espectacular. Y además, hoy más que nunca, viviendo nuestro propósito, las comunidades nos necesitan con esta clase de ideas, de propuestas, que
que generen conciencia y generen legado. Así que orgulloso de trabajar en Kimberly-Clark y este es un ejemplo más de todo lo bueno que hacemos. Agradeciendo de corazón por todo el esfuerzo que está haciendo Kimberly-Clark con esta donación de pañales y protectores que nos va a ayudar a ayudar también nosotros a las personas que están más necesitadas. Así es, un mejor cuidado para un mundo mejor. Ese es el propósito que nos mueve día a día en Kimberly-Clark y eso es la sombrilla, digamos, que nos lleva hacia adelante y a través de la cual vamos a impactar muchísimas personas y lo hemos hecho a lo largo de estos años. Entonces, lo que voy a hablarles es un poco, digamos, sobre todo este tema de sostenibilidad global que incluye también acciones que son de nivel social. Entonces, lo que primero que quiero contarles es sobre la visión que tenemos a largo plazo, al 2030, ¿verdad? Es una visión de sostenibilidad en el que nosotros tenemos un compromiso de mejorar la vida de mil millones de personas en todo el mundo y eso lo hacemos a través de diferentes formas. Entonces, nuestra estrategia está muy enfocada, digamos, en el impacto social, tocar la vida de 1,000 millones de personas, reducir nuestra huella plástica en un 50%, así como nuestra huella forestal, la huella de carbono, de emisiones, de gases de efecto invernadero también, así como la huella hídrica en nuestras plantas de producción, en diferentes áreas que tienen estrés hídrico y trabajar mucho, digamos, lo que es la transparencia, digamos, en nuestras acciones, en nuestro día a día y en los ingredientes que vamos haciendo. Entonces, esto lo hacemos a través de nuestras marcas, Huggies, Kleenex, Scott, Kotex, para dar como una idea. Entonces, aquí vamos a ver un poco, digamos, cómo se traduce eso en el día a día, tanto a través de nuestras marcas como a nivel corporativo. Ustedes conocen Huggies, es una marca que la gran mayoría de los bebés en nuestro país utilizan. Y ahí tenemos dos programas esenciales. Tenemos uno que se llama Un Abrazo para Cada Bebé. Este es un programa que tenemos junto con UNICEF y a través del cual, desde que iniciamos con UNICEF, hemos impactado ya a casi 3 millones de personas y está muy enfocado en lo que es primera infancia. Es hacer donaciones de pañales, es trabajar con los servicios de salud para dar una mejor atención a los niños, trabajar con los padres en temas de educación y demás. Y el fin es poder asegurar que esa primera etapa de la infancia, de esa niñez, sea muy positiva y eso, a final de cuentas, digamos, impacta muy positivamente en la vida. Otro programa que tenemos con Huggies se llama Working Moms, este es de mis favoritos. Es un programa a través del cual nosotros brindamos la oportunidad a mujeres que han dejado en pausa su carrera profesional para dedicarse a sus hijos de volver a reintegrarse en el mercado laboral. A veces las empresas cuando ven un vacío, digamos, en el currículum de una mujer, simplemente lo desechan. Nosotros creemos que las mamás son sumamente importantes, tienen una experiencia muy enriquecedora y junto con la experiencia laboral que tienen, son muy atractivas para ser parte de nuestro talento. Entonces, lo que hacemos es que cada vez que tenemos una licencia maternidad de una de nuestras compañeras, llenamos esa plaza temporal con una working mom, una mujer que busca reinsertarse en el mercado laboral. Tengo un caso muy presente que es de Natalia Zumbado. Ella fue la primera working mom a finales del año pasado y hace poco me llamó súper contenta porque estando dentro de la compañía, estuvo 3 meses haciendo la licencia de maternidad de una compañera, se pasó a otro puesto también temporal y ya hace menos de un mes se le dio la oportunidad de ya establecerse en la compañía de forma permanente. Entonces, esos cambios, digamos, son importantes y es un programa que nos gusta mucho y vamos a ir creciéndolo conforme va pasando el tiempo. Con Kotex es una marca que es icónica, tiene ya más de 100 años de estar junto a las mujeres y con Kotex trabajamos mucho lo que es el empoderamiento femenino.
Ese es el norte nuestro y lo vivimos dentro de la empresa con temas de mentorías, de un gran porcentaje de mujeres que son líderes dentro de nuestra organización y diferentes actividades en toda América Latina. Una de ellas hace poco fue el Día de la Higiene Menstrual y aquí en Costa Rica tuvimos la oportunidad de hacer una charla sobre la higiene menstrual y explicar un poco lo que son las toallas sanitarias Kotex a un grupo de niños y niñas de sexto grado. Y es súper interesante el tema, digamos, de la educación. Este año nos concentramos en educación. Cuando llegaron los niños, las niñas estaban que se encogían en las sillas, los niños se reían para hablar de un tema que es totalmente normal, como lo es la menstruación, ¿verdad? Y al final de la charla pudieron tocar los Kotex, pudieron ver cómo están hechos y todo, y al final todos estaban felices hablando de la menstruación, brincando para ir a hacer una prueba de absorción de los Kotex y ver cómo funciona, porque hay mucha tecnología que está detrás de una toalla sanitaria precisamente para que las mujeres tengan una vida completamente normal cuando están en su periodo. Entonces es un tema de un periodo sin estigmas. Y también tenemos la marca Scott, muchos de ustedes la conocerán con lo que es el perrito, ¿verdad? El perrito Scott. Tenemos dos grandes programas ahí. Uno es Baños Cambian Vidas. Con Baños Cambian Vidas hemos tenido la oportunidad de ya impactar positivamente la vida de 1.3 millones de personas en toda América Latina. Es un programa que tiene 8 años de existir. Cada vez va creciendo más y más en toda América Latina y está enfocado en temas de acceso a baños y acceso a sanidad. El agua potable, nosotros llegamos, abrimos el tubo y nos sale agua, digamos, 100% potable. Esa no es la realidad de todas las personas en América Latina y nosotros tenemos el norte de ayudar muchísimo en estos temas, ayudar a comunidades, educar a niños, hacer trabajos de baños dignos en escuelas y en otros lugares y es un programa que ustedes lo podrán ver en los empaques de nuestro papel higiénico. Ahí está el sello de Baños Cambian Vidas. Y otro es el tema de ambientados. Es un programa que tiene más de 13 años de estar aquí en Costa Rica. Es un ícono para la compañía porque a través de este programa hemos logrado recolectar desechos valorizables por 21 mil toneladas. Entonces es algo enorme. Este año, los últimos 2 años hemos tenido una pequeña pausa por temas de la pandemia, pero estamos muy prontos a relanzarlo y esperamos que ustedes, al igual que siempre lo han hecho, apoyen el programa y reciclen. Y finalmente, desde un punto de vista corporativo, nosotros realizamos muchas donaciones. Con las donaciones hemos impactado a 500,000 de personas ya. Trabajamos con bancos de alimentos. Aquí en Costa Rica, con el Banco de Alimentos, hemos logrado hacer una relación muy fuerte. Recientemente cumplieron 10 años y estaba en la charla y comentaban que es una cadena de solidaridad donde conectan empresas como nosotros con organizaciones que ayudan a estas poblaciones finales y es una cadena de solidaridad que es contagiosa porque dentro de las empresas esas ganas de ayudar se transforman en que para poder hacer donaciones están metidos los equipos legales, está comunicaciones, están los equipos, hay un montón de equipos y un montón de gente que está buscando cómo ayudar a las personas y eso lo vivimos desde adentro y uno de los ejemplos es nuestros equipos de logística en todo lo que son las donaciones. También trabajamos mucho el tema del voluntariado, que estamos empezando, digamos, a desarrollar nuestras primeras armas en esto, trabajando con el Banco de Alimentos y también durante toda la pandemia hemos tratado de educar a las comunidades, a nuestras familias, junto con nuestros colaboradores en diferentes temas, como lo mencionaba Fernando, ahí salía una foto de él donde estaba con su familia educándose para poder educar a otros sobre cómo cuidarse y tener un mundo mejor. Y finalmente, digamos, está toda la parte que es de cero residuos. Nosotros tenemos una planta de producción en Coris de Cartago. Me encanta, digamos, el orgullo, digamos, y el trabajo que hacen ahí. Están muy enfocados. Durante 8 años se han esforzado muchísimo para hacer una operación cero residuos y hace alrededor de 2 años lo lograron.
con mucho trabajo, con mucha planeación y ver cómo podían revalorizarse los desechos que ahí se iban produciendo. Y lograron ser la primera planta de toda América Latina, de Kimberly Clark, en ser cero residuos. Es un lugar donde trabajan más de 500 personas todos los días, están ahí produciendo productos de alta calidad y han ido realmente han ido disminuyendo todo lo que es la cantidad de residuos. Eso es básicamente lo que les traía, contarles un poco lo que es nuestra visión de la responsabilidad social. Como ven, hay una gran parte que es de impacto social y también todo lo que es la parte de sostenibilidad. Entonces, los dejo para que puedan seguir viendo. Y también significa un ahorro de tiempo. Muchas gracias a don Pablo Macís de Comunicación Corporativa de Kimberly Clark por traernos esta valiosa experiencia de cómo la organización tiene múltiples acciones para generar valor compartido, cadenas de valor, economía circular, es decir, cómo llevar a la práctica todos esos conceptos que son tan importantes a la hora de hablar del ambiente y del beneficio positivo hacia la sociedad. Seguimos hablando ahora de experiencias que podemos desarrollar en otros campos en el país, en este caso específicamente en lo que corresponde al sector público y de parte de las instituciones autónomas. Hay una entidad autónoma que durante muchas décadas ha sido referencia en la vida pública de nuestro país, el Instituto Nacional de Seguros, el INSS. Vamos a escuchar entonces en este momento el mensaje que nos trae la señora Mónica Araya, que es la directora ejecutiva del INSS, y además doña Andrea Morales, que es la gestora de sostenibilidad del INSS. Ellas nos dicen también qué se puede hacer desde el ámbito público, desde las instituciones autónomas, para participar en la economía circular y contribuir también a los planes de sostenibilidad en el país. Escuchemos entonces a continuación la experiencia del Grupo INSS. Saludos, mi nombre es Mónica Araya, presidenta ejecutiva del Grupo INSS. Hola, mi nombre es Andrea Morales, gestora de sostenibilidad. Bueno, y como parte de la conversación que queríamos tener con ustedes el día de hoy, aprovechando definitivamente este evento de sostenibilidad, es hablar un poco sobre cómo ha cambiado el mercado, la percepción de los consumidores con relación a la relación con tanto las empresas como por supuesto los servicios y los productos, donde ya no solo buscan un tema de una relación económica, sino definitivamente una relación de sus valores y verse mucho más identificados con esas empresas o servicios o marcas. De parte de las empresas, definitivamente también ha venido habiendo una conciencia de la importancia de desarrollar una mayor relación con el comercio, con el cliente, pero también con los proveedores y los diferentes actores del sistema productivo para poder definitivamente tener un mayor impacto en el tema de la sostenibilidad, tanto económica, ambiental, en el caso del INSS, inclusive cultural, ¿verdad? Donde definitivamente ha habido un cambio en el mercado. En nuestro caso en particular, por tener una función social establecida por la ley, podría decirles que en el ADN del instituto, del Grupo INSS, existe todo lo que significa generar un valor público, un valor agregado, un impacto en la sostenibilidad, no solo desde el punto de vista de la continuidad, sino desde la perspectiva de un impacto mayor en la sociedad, en la adhesión de la sostenibilidad. Creemos firmemente que las empresas sostenibles son aquellas que trascienden trabajando por y para las partes interesadas del desarrollo del negocio, involucrándonos no solo únicamente en aquellos negocios que comparten nuestros valores, sino todavía tratando de generar un impacto mayor en nuestras comunidades. El Grupo INSS está conformado por 7 empresas. Ahí les voy a contar un poquito más, porque a veces solo conocen la parte de la casa matriz, por decirlo de alguna manera, que es la aseguradora de los costarricenses, su aseguradora.
Tenemos también otras empresas que son parte del grupo que han venido naciendo desde entonces, tenemos más de 98 años en el mercado. Sin embargo, les voy a contar un poquito más de cuáles son las otras empresas del grupo. Tenemos la ELIN, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, que le decimos la SAFI. Tenemos también INS Valores, puesto de bolsa, que es el puesto de bolsa más grande de Centroamérica. Tenemos INS Servicios, que tal vez es con la que usted más se relaciona cuando llama y tiene un accidente, que ojalá que no tenga ninguno y maneje con cuidado ahora que está lloviendo tanto. La Red de Servicios de Salud, que es más bien conocida por muchísimos de ustedes como el Hospital de Trauma. Tenemos el Benemérito Cuerpo de Bomberos y, por supuesto, el Museo de Jade y de la Cultura Precolombina. Desde cada una de nuestras empresas, procuramos satisfacer las necesidades de nuestras partes interesadas a través de productos y servicios con impacto positivo para el país, generando un valor en lo social, en lo económico, en lo ambiental y también en lo cultural. Inclusive, les voy a ser muy sencilla, muy sincera, también desde la perspectiva del tema del deporte, que eso es parte de la sostenibilidad y el desarrollo de nuestras comunidades. Nuestra clientela ha reconocido este compromiso y por ello nos han dado la oportunidad de seguir ofreciéndoles protección y prevención con propósito. Es la razón de ser de LINS. Nosotros le generamos a ustedes no solo seguridad, sino también buscamos la prevención para poder acompañarlos en el transcurso del desarrollo sostenible de sus negocios, del desarrollo de su hogar y de su familia, inclusive para el beneficio del país. Es importantísimo todo eso que estaba mencionando y precisamente para el año 2022 lanzamos por primera ocasión nuestro reporte de sostenibilidad. Este es un reporte que condensa las acciones económicas, sociales y ambientales desarrolladas por el grupo para toda la organización. Este informe da a conocer esos avances tan importantes que ha mencionado para todas las organizaciones de la compañía y permite además dar un paso importantísimo siendo la primera organización del sector de seguros en contar con este tipo de reportes, lo que permite destacar el nivel de madurez que la organización ha venido teniendo en el tema de sostenibilidad. Eso que estás diciendo, Andrea, es sumamente importante, pero hay algunos datos que también el costarricense y nuestro usuario desconoce. El INS es la aseguradora de los costarricenses, que adicionalmente paga impuestos, ¿verdad? Es una de las instituciones y la institución o la sociedad anónima del Estado que más paga impuestos. Pagamos el 30%, obviamente también somos recolectores del impuesto al valor agregado, pero hay otros datos importantes con relación a la parte económica que el costarricense tiende a desconocer y vamos a aprovechar hoy para darles esa información. Tenemos cifras positivas en las utilidades de los últimos años y es importante demostrarles que además de nuestras utilidades, más del 50% se lo devolvemos nosotros a la sostenibilidad de la parte económica del país. O sea, en otras palabras, para que tengan alguna idea, de las utilidades de los últimos años, más del 25% se le devuelve a nuestro principal socio, que es el Estado, a través de Hacienda. De otra manera, también estamos participando, aunque ustedes no lo crean, en lo que sería la reducción del déficit fiscal. Si nosotros como institución somos buenos administradores de nuestros recursos, no solo somos rentables y le damos una devolución a Hacienda desde la perspectiva de renta, sino que adicionalmente de las utilidades de la empresa se le devuelve también a Hacienda un 25%. Y eso no lo hace ninguna aseguradora, por ser precisamente una institución del Estado. Adicionalmente, hemos estado haciendo inversiones sumamente importantes, fuera de lo que significaría el tema de las utilidades, sino como parte de nuestros ingresos al Benemérito Cuerpo de Bomberos, al Instituto Nacional de Estadística y Censos, a la Comisión Nacional de Emergencias, y somos, como lo dijimos hace un momentito, somos la institución que mayor fondos traslada al Estado como parte de nuestras utilidades. Mantenemos una firme participación del 80% a pesar de la apertura del mercado después del 2006, muy agradecidos definitivamente por la confianza del cliente, porque definitivamente gracias a ustedes nos debemos a ese todavía participación del mercado y definitivamente una identidad del costarricense con nuestra aseguradora y con lo que estamos
participando con lo que estamos haciendo a través de nuestras diferentes empresas para acompañarlos en la sostenibilidad y en el desarrollo personal, empresarial y del país. Asociado a todos esos buenos números en lo económico, nuestro aporte ambiental es bastante robusto y altamente comprometido con los estándares más altos a nivel internacional. Comentarles que somos la primera entidad aseguradora del país en ser carbono neutral. Tenemos ya 3 años y este sería el 4º año de obtener ese galardón para el edificio principal del INSS, para el Museo del Jade y la Cultura Precolombina y para 16 sedes de nuestra organización. Asociado a esta alianza que tenemos con el tema de descarbonización, adoptamos voluntariamente el programa Bandera Azul Ecológica en la categoría de cambio climático. Ahí venimos participando desde hace muchísimo tiempo y tenemos 42 dependencias, es decir, 42 edificios que pertenecen al grupo INSS que participan de este proceso voluntario. Adicionalmente, y por un tema de cumplimiento legal y pues que venimos trabajando significativamente en el tema, tenemos nota de excelencia en el programa de gestión ambiental institucional que es parte del MINAGE. Todas estas acciones que son para establecer el modelo y fortalecerlo a nivel de gestión ambiental se consolidan adicionalmente con lo que tiene que ver con unas acciones relacionadas a mejorar nuestro proceso de gestión de compras. El último año evaluamos con criterios ambientales, sociales y de gobernanza al 23% de todos nuestros proveedores. Claramente en el entendido de un proceso que implica incorporar este proceso de evaluación a la contratación administrativa en el sector público. Y también estamos trabajando fuertemente en todo lo que tiene que ver con colocación de inversiones con criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Solo el año pasado logramos invertir en este tipo de fondos más de 15 mil millones de colones en este tipo de inversión cotizada, ¿verdad? Que ronda cerca de los 23 millones de dólares. Bueno, y un dato no menor, que es que además aportamos 75 mil millones de colones para el apoyo a la lucha contra la pandemia en esta crisis que acaba de vivir el Estado. Sobre el eje social, nuestro propósito de generar valor público nos permitió contribuir con la sociedad costarricense de diferentes ámbitos. Con una inversión social, óiganme lo que les voy a decir, de 110.944 millones de colones durante el año pasado. En el 2021 gestamos 5 proyectos inmobiliarios de centros de salud con altos estándares de calidad en cuanto a infraestructura y eficiencia ambiental, donde destacan los centros de salud de Alajuela, de Heredia y de Ciudad Quesada. Y bueno, y ahí les vamos a tener reservado pronto 2 centros de salud nuevos que ya estamos en proceso de construcción y que estamos prontos a inaugurar para este año. Mediante el beneficio económico por la gestión preventiva, reintegramos 312 millones de colones a 45 empresas por concepto de primas de pólizas de riesgos del trabajo. Desarrollamos acciones para generar una cultura de prevención que impactaron a más de 77 mil personas a lo largo y ancho del territorio costarricense. En un enfoque segmentado de niñez, de juventud, de adultez y de personas de adultas mayores. Y estamos prontos a sacar un proyecto para las mujeres vulnerables de las zonas rurales. Aportamos a la seguridad social costarricense de muchas formas. Una de ellas es a través de la realización de exámenes médicos preventivos a más de 6.000 personas en condición de vulnerabilidad en diferentes regiones seleccionadas por la mayor presencia de los factores de riesgo. En el marco de la pandemia se contó con un convenio de cooperación con la Caja Costarricense de Seguro Social para la continuidad de la atención médica de nuestra red de servicios de salud de pacientes asegurados, aún habiéndose agotado el monto de cobertura de la póliza. O sea, se dio una inversión adicional de parte de la institución fuera de los 75 mil millones que acabamos de mencionar para el tema de la vacunación, con el fin de liberar camas y aliviar la saturación de los hospitales públicos de la red de la Caja del Seguro Social para poder nosotros realmente apoyar en ese proceso fuera efectivamente de los riesgos del trabajo. En ese sentido, a través de ese convenio logramos apoyar a más de 911 personas que fueron atendidas en nuestra red de hospitales y de centros de salud en realidad.
En resumen, el país puede sentirse verdaderamente orgulloso, como me siento y nos sentimos cada uno de nosotros, que tiene el ADN del IMSS, ¿verdad? Y que su aseguradora y el resto de las empresas son definitivamente no solo su empresa nacional, la aseguradora de cada uno de los costarricenses, sino que de cada colón que ellos inviertan en un seguro o en alguno de los servicios del grupo, van a estar invirtiendo adicionalmente en la sostenibilidad económica, en la sostenibilidad social, en la sostenibilidad ambiental, cultural, inclusive en el desarrollo social del país. Es importantísimo todo este aporte que hace nuestra organización y todas las empresas del grupo a la sostenibilidad del país. Y justamente con este enfoque en prevención, en promoción, en protección de cada uno de los bienes y servicios que tenemos a disposición las personas costarricenses, es que hacemos este gran trabajo como grupo, como organización. Nos complace muchísimo participar de este tipo de eventos en donde damos a conocer estos aportes tan relevantes en materia económica, en materia social y en el componente ambiental y cultural que es parte del ADN del Grupo IMSS. Estamos muy complacidos de participar en este proceso y de dar a conocer todos estos resultados. Les invitamos también a acercarse a cada uno de los servicios que tiene el IMSS con la garantía no solo de un servicio estatal, sino con la garantía de la calidad, el reconocimiento y del aporte tan significativo que tenemos a la sociedad costarricense. Bueno, yo quiero instarlos a que se acerquen a nuestras oficinas, a nuestras agencias, para poder seguirlos acompañando luego de 98 años de estar en el mercado, de seguir siendo la empresa líder a pesar de la competencia, ¿verdad? Que tal vez muchísima gente no lo veía venir, ¿verdad? Que una empresa estatal pudiera competir y seguir manteniéndose gracias a la lealtad de nuestros clientes, de ustedes, los costarricenses. Primero, agradecérselos y segundo, comprometernos a que vamos a seguir ampliando nuestros esfuerzos en el tema de la sostenibilidad ambiental, cultural, ¿verdad? Y económica, definitivamente ampliar lo que venía diciendo Andrea a nivel de todos los demás sectores, lo hemos hecho con un porcentaje, creo que el reto que tenemos es ampliar el porcentaje no solo a los proveedores, sino a toda la red de la corporación, y adicionalmente, únase con nosotros, ya sabe que cada colón que usted invierta en nosotros, nosotros tenemos un compromiso para la sostenibilidad, para apoyar a la población cuando más lo necesita y garantizar un gran compromiso en la sostenibilidad para el beneficio de los presentes y futuras generaciones. Nosotros creemos no solo en la siembra de lo que sería el día de hoy, sino en la siembra a largo plazo para nuestras generaciones, para los que vienen todavía de camino. Muchísimas gracias y esperamos contar con ustedes. Muchas gracias a doña Mónica Araya, a doña Andrea Morales del Grupo IMSS por compartirnos sus experiencias hechas a partir de esta, una de las más emblemáticas instituciones autónomas de nuestro país. Y es que en esta Cumbre de Sostenibilidad 2022 hemos querido compartir experiencias desde diferentes ámbitos de la vida civil, del sector productivo de nuestro país. Por eso me complace tanto presentar a nuestra siguiente oradora, la señora Marianela Feoli, quien es la directora ejecutiva de Funde Cooperación. Ella nos va a compartir cómo es posible crear negocios sostenibles e involucrar a poblaciones en riesgo. En otras palabras, cómo consolidar una eficiente y productiva cadena de valor. Muchísimas gracias, doña Marianela, por acompañarnos. La escuchamos. Muchísimas gracias más bien por darnos la oportunidad de compartir lo que estamos haciendo desde Funde Cooperación. Realmente es un honor unirme a tan destacado grupo de personas que está compartiendo lo que están haciendo. Desde Funde Cooperación, nuestro corazón desde que nacimos en 1994 es la sostenibilidad. De hecho, nos llamamos Funde Cooperación para el Desarrollo Sostenible justamente porque todas las acciones que hacemos están enfocados en la sostenibilidad y para eso hemos trabajado muy fuertemente en el enfoque de alianzas público-privadas y aquí tal vez voy a contarles un poco más el enfoque, qué es lo que hacemos en Funde Cooperación. En
en Fondo de Cooperación hemos venido trabajando desde el inicio en impulsar crecimiento, mejora, fortalecimiento, desde todas las perspectivas económica, técnica, social y ambiental, justamente para poder hacer la transformación a un sector productivo más sostenible. Y con ese enfoque hemos venido trabajando muy fuertemente en todos los objetivos de desarrollo sostenible, en toda la Agenda 2030, pero muy específicamente, y quiero hacer énfasis hoy aquí, el enfoque que tenemos en la generación de alianzas. La generación de alianzas para poder lograr resultados. Muchas de las organizaciones que hemos visto hoy, muchas otras organizaciones, tanto del sector público, del sector privado, sociedad civil, la academia, son parte de Funde Cooperación, tanto desde su junta administrativa, desde su concepción organizacional, desde su gobernanza, pero también trabajamos con más de 100 organizaciones a lo largo y ancho de este país, justamente para generar valor. Y aquí una de las cosas que quiero hacer énfasis es que en realidad esa generación de valor se logra cuando unimos a un objetivo común, cuando buscamos los puntos comunes y cuando realmente pasamos más allá de las diferencias y más bien construimos sobre las coincidencias. Y en eso quiero destacar el gran enfoque que ha tenido esa conformación de la Junta Administrativa o de Funde Cooperación, donde tiene tanto sector privado, gobierno, pero también sociedad civil y también academia, justamente para buscar a dónde más podemos aportar. Y entonces, lo que hemos hecho realmente tiene que ver con esa sinergia y ese compromiso y ese trabajar juntos y ese labor de equipo que hemos venido trabajando. ¿Cómo lo hacemos? A nivel de Fundo de Cooperación, buscamos cómo ligamos y conectamos esa agenda global, la Agenda 2030, las cumbres en cambio climático, en biodiversidad, esos grandes retos globales que tenemos a nivel global, a nivel de todo el mundo y de todos los países, esos grandes retos globales, cómo los bajamos a un nivel regional, a un nivel nacional, pero mucho más específico, cómo traemos todos esos grandes retos a la vida y de las personas, de las comunidades y de las actividades productivas. Y aquí es entonces, voy a comentarles algunos de los ejemplos justamente de cómo es que hacemos esa búsqueda de escalabilidad, tanto para bajar esa agenda global en acciones concretas, en resultados específicos, que no se quede solamente a nivel de lindos mensajes, sino de cosas concretas, pero también por otro lado, cómo nos aseguramos y cómo aportamos para que los resultados que hay en las vidas y en las transformaciones y en lo que hay que hacer con la realidad de las comunidades y con la realidad de las personas, también eso impacte en cuál es entonces la transformación país que tenemos que tener y conectemos con inclusive con política pública. Entonces, algunos ejemplos de esa multiplicación de impacto que estamos haciendo. Una de las grandes áreas de trabajo de Funde Cooperación es el trabajo muy, muy fuerte a nivel de generación de la capacidad de financiamiento para organizaciones, para micro y pequeñas empresas, para pequeños productores, familias de productores que no serían o que tienen dificultad de acceso a la banca tradicional, y entonces nos hemos enfocado en cómo le brindamos el financiamiento, pero hemos ido un poquito más allá porque no es solamente darles el financiamiento, sino asegurarnos que ese financiamiento va para esas transformaciones de sostenibilidad. Y entonces, por ejemplo, en alianza, por ejemplo, con MINAE, con SINAC, pero también con la cooperación alemana, hemos desarrollado un producto muy específico que se llama Ciudad Verde para poder financiarle a todas esas micro y pequeñas empresas que quieren hacer transformaciones para poder lograr una vida urbana y una ciudad más verde, con mayor biodiversidad, más sostenible, más inclusiva inclusive. Y entonces tenemos un producto específico, Ciudad Verde. Todo esto se enmarca en nuestro programa madre de crédito a su medida, pero entonces buscando cómo logramos muchísimas organizaciones que de verdad hacen negocio bien, pero generando ese valor adicional a las vidas de las personas de la ciudad. Tenemos un trabajo muy fuerte que hemos venido desarrollando muy de cerca con el Ministerio de Agricultura, muy de cerca con muchísimas organizaciones también y cámaras de agricultores y de sectores productivos, tanto a nivel de agro como a nivel de pecuario, en generar medidas y financiar medidas pro clima, logrando, y aquí es muy interesante que tenemos, hay ejemplos lindísimos y los invito a que ojalá los vean en el canal de YouTube de Funde Cooperación, testimonios lindísimos de personas productoras que han hecho cambios, transformaciones y que eso les ha aumentado los ingresos y además les reduce el riesgo a eventos climáticos y hace que además entonces todos están con mejores resultados.
Y aparte de eso, tenemos uno muy específico relacionado con Mujeres Pro Clima, perdón, Mujeres Natura, donde buscamos mujeres que lideren los procesos de transformación en sus empresas, justamente para poder lograr mayor también resultados en biodiversidad. Más o menos tenemos un 38% de nuestra cartera en mujeres, y eso nos hace muy orgullosos. Y además, toda nuestra cartera agro, además tiene acciones climáticas, y entonces además estamos aportando a la sostenibilidad de todo el sistema. Aparte de eso, quiero comentarles otro programa que nos llena muy, muy de satisfacción, que está muy enfocado en alianzas también que hemos generado con más de 100 instituciones. Tenemos trabajos en todo el país, y este es un programa que se llama el programa Adaptados. Adaptados trabaja, y aquí podemos ver un poco las diferentes actividades en las que trabaja, pero muy, muy específicamente en las acciones específicas que se pueden hacer tanto a nivel del sector agro, tanto a nivel de suelos, lo que es también sistemas de uso de agua, cuenca, zonas costeras, acciones específicas de adaptación al cambio climático, para ver si estos aguaceros cada vez más y estos eventos climáticos, hidrometeorológicos y situaciones meteorológicas que cada vez nos afectan más, bueno, ¿cómo nos aseguramos que eso no les afecte las vidas o que cada vez nos vayamos adaptando para que los efectos sean menores? Hemos trabajado y estamos muy felices en más de 50 iniciativas en todo el país también, por todos los diferentes rincones, en acciones, como les digo, tanto a nivel de sector agro, fincas, por ejemplo, fincas lecheras, fincas ganaderas, pero también producción de hortalizas. Y entonces tenemos, y de hecho hay un artículo muy lindo, y los invito a buscarlo, que sacó La Nación el domingo, relacionado con todas las acciones de adaptación que se están haciendo. Y entonces vayan y vean, mucho de lo que les estoy contando ya lo resumió muy bien en el artículo. Y con esto hemos logrado trabajar en más de 1.200 unidades productivas que hacen su transformación. Y esa transformación a la sostenibilidad, pero también acciones climáticas y además a la reducción de riesgo. Este programa tiene la confianza del Fondo de Adaptación a nivel global, y eso también hace que el Fondo de Adaptación nos ve como ejemplo positivo, y buscamos no solo compartir a nivel país, sino a nivel de otros, de todos los otros socios que tiene el Fondo de Adaptación en todo el mundo, en todo el planeta. Quiero resaltar también que todos estos resultados que les estoy contando, por supuesto, de parte de Fundo de Cooperación, estamos muy orgullosos del grano de arena que hemos dado, pero realmente lo hemos hecho en trabajo muy, muy cercano con muchísimas organizaciones públicas y privadas. Aquí ven algunos de los ejemplos, hay muchos más de estos ejemplos, pero cámaras de productores, centros agrícolas cantonales, ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, la Dirección de Cambio Climático, el INTA, el INS, el INAH, bueno, un montón de organizaciones públicas y privadas que son parte de esta generación de cambio, de adaptarnos al cambio climático. Hay muchísimo más por hacer, además el clima no tiene tregua, vimos ayer, pero seguimos en realidad porque hay mucho más que hacer desde las comunidades y desde los productores. Otro ejemplo que también nos llena mucho de satisfacción que les quiero comentar, que es otra alianza que ha nacido y que ha generado en los últimos 3-4 años un lindo resultado, es Tu Modelo. Tu Modelo, porque es Turismo Motor de Desarrollo Local. Es una alianza que tiene un montón también de socios, pueden ver, pero muy especialmente nos hemos unido Fondo de Cooperación, el Instituto Costarricense de Turismo y el Ministerio de Agricultura, pero donde han participado un montón de cámaras de turismo y un montón de organizaciones de productores para poder acercar, y aquí lo podemos ver, para poder acercar al sector turismo a hacer compras locales con causa. En vez de tener que las empresas de turismo vengan a San José o al área metropolitana a comprar sus productos agrícolas, ¿por qué no los compran de productores o de familias de productores que están haciendo las cosas con prácticas de sostenibilidad en su zona? Y de paso entonces nos aseguramos de que se le llega los resultados a las familias y a la comunidad directo de lo que estamos consumiendo. Entonces, de tal forma que lo que implica es conectar sector turismo con todos los productos que podría estar requiriendo, pero con los productores, con las familias productoras de la zona, pero con los que están haciendo
bien las cosas, con los que están haciendo la tarea desde el punto de vista de sostenibilidad, buenas prácticas de sostenibilidad, acciones climáticas, acciones de adaptación al cambio climático. Y entonces en esto estamos trabajando para con muchos grupos de productores locales unidos con la industria del turismo. Tenemos un montón de hoteles y organizaciones del sector turismo que firmaron el llamado a la acción, que están reportando sus compras locales de lo que están logrando por año. Ahora, esto comenzó antes de la pandemia, ciertamente, aunque el sector turismo fue muy afectado, por supuesto, durante la pandemia, el compromiso con tu modelo fue realmente... ayudó a que el impacto positivo, que aún con todas las dificultades que tenía, llegar hasta las comunidades fue realmente de destacar. Fue muy positivo, comunidades y sector turismo, a pesar de las grandes dificultades. Ahora es una también de las oportunidades a quienes han estado muy de cara a ver cómo generamos ese mayor valor a las comunidades, a donde estamos como organización turística, pues entonces además eso es un valor adicional. Todo esto muy enfocado con los objetivos de desarrollo sostenible. Esos objetivos de desarrollo sostenible, bueno, muy específicamente estos 8 objetivos de desarrollo que vemos, pero tiene un gran enfoque en reducción de pobreza, un gran enfoque en mejora en el ODS número 2 de hambre cero, pero también relacionado con producción y consumo responsable, acción climática, biodiversidad y en general por donde comenzaba con ese gran ODS 17 que afortunadamente nos une en esta cumbre de unirnos a nuestros esfuerzos y a las alianzas para poder generar ese valor positivo, para poder generar con nuestros negocios desde las organizaciones en las que estamos ese valor y ese sentido a la sociedad. Este caso de tu modelo además ha generado un gran impacto colectivo a nivel nacional. Entonces, si bien está enfocado en una primera etapa en zona norte, además en una siguiente etapa en zona Chorotega y ahora también en zona Brunca, con la participación de la Asociación Costa Rica por Siempre, que también ha unido a seguir trabajando en el esfuerzo, pues, y con muchas otras organizaciones hemos logrado, tanto públicas como privadas, lograr sumar esfuerzos para generar ese impacto colectivo a nivel nacional y muy directamente, porque yo les hablaba hace un rato de la relevancia de pasar de lo global a lo nacional, a lo muy local, pues entonces también hemos tenido un impacto colectivo con una gran cantidad de organizaciones y cámaras y municipalidades de la zona norte, ese impacto colectivo muy directamente en la comunidad. Como Fundecooperación tenemos alianzas con un montón de organizaciones, municipalidades, organizaciones comunales, como centros agrícolas cantonales y organizaciones de productores, públicas, privadas y muchas otras organizaciones de academia y ONG. Otra de las acciones de impacto colectivo que quiero contarles para de alguna forma invitarles a que sean parte y que se sumen y que aporten y que más bien nos ayuden a compartir, es tenemos una gran cantidad de actividades de ventanillas de atención al público para poder acercarnos a esas personas que podrían estar requiriendo nuestro apoyo, pero también acciones de fortalecimiento de capacidades, webinars donde estamos, por ejemplo, con organizaciones como Corfoga, como con el INTA y muchas otras organizaciones todo el tiempo contando esas lindas cosas que se están haciendo, pero no solo las buenas noticias, sino también el cómo, porque nos interesa mucho no solo el testimonio, sino también el cómo hacerlo y entonces qué puedo hacer. Y otra de las cosas que hacemos muchísimo son los días de campo para poder promover ese compartir entre lo que de productor a productor, qué hizo doña Sonia y cómo entonces don Juan aprende de lo que hizo doña Sonia justamente para poder replicarlo a su modo, pero replicarlo en su finca. Muchas de las actividades y muchas de estas acciones de impacto colectivo, los invito de verdad a que nos sigan, a que se unan, a que unamos esfuerzos. En realidad, yo creo que tenemos muchísimo que hacer en este país, muchísimo que nos falta todavía por hacer. Y bueno, desde Fundecooperación realmente estamos muy entusiasmados en seguir aportando en muchas de estas actividades locales, nacionales, globales, pero en realidad en esa conexión. Y para cerrar, quiero, como les decía, invitarles, hemos hecho un esfuerzo por poner muchos de los testimonios y muchas de las acciones para que puedan ser visibles y compartibles, entonces para que ojalá puedan, cuando tengan ahí unos minutillos de tiempo, en fin, una cosa y otra en la locura del día,
pasar por el canal de YouTube de Funde Cooperación y ver algunos testimonios y compartirlos o unirlos o servirlos. Realmente les agradezco muchísimo la atención y felices de seguir construyendo juntos desde Funde Cooperación con este lindo esfuerzo desde todas las diferentes perspectivas. Muchas gracias. Muchas gracias. Era doña Marianela Feoli, la directora ejecutiva de Funde Cooperación, mostrándonos cómo es posible concatenar y unir esfuerzos desde diferentes sectores para contribuir con los esfuerzos de sostenibilidad vinculados con los objetivos de desarrollo de la humanidad y cómo es posible generar ese beneficio para el ambiente, para la sociedad, para las personas a fin de cuentas. Muchas gracias por seguirnos acompañando en esta Cumbre de Sostenibilidad 2022 de la Nación. Los invitamos a que por favor observen nuestro contenido audiovisual a continuación y en unos minutos vamos a regresar con un conversatorio entre algunos expositores para ampliar los temas que hemos ido repasando a lo largo de esta mañana. Nos vemos en unos minutos aquí mismo para el conversatorio y mientras tanto, por favor, disfruten de nuestro contenido audiovisual.
deberían llegar muy pocos residuos. Villafranca. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta Cumbre de Sostenibilidad de la Nación 2022. Continuamos con este foro, este conversatorio en el que integramos a diferentes sectores que nos van a hablar de sus experiencias alrededor del tema de la sostenibilidad. Permítanme presentarles a las personas que nos acompañan. Doña Carla Chávez, quien es la directora de Ecoins. También tenemos con nosotros a doña Marianela Feoli, directora ejecutiva de Fundecooperación. También está don William Segura, quien es gerente de sostenibilidad para Centroamérica del sistema Coca-Cola. Don Daniel Villafranca, gerente de sostenibilidad de portafolio inmobiliario. Y la señora Andrea Morales, gestora de sostenibilidad de Grupo INS. Iniciamos con don Daniel Villafranca de portafolio inmobiliario. A lo largo de esta mañana, don Daniel, hemos escuchado casos bastante positivos, bastante exitosos de diferentes empresas alrededor del tema de la sostenibilidad. Decíamos que parte del objetivo de esta cumbre que estamos desarrollando es demostrar cómo es posible llevar todos esos conceptos de economía circular, de cadenas de valor, etcétera, evitar que se queden en un ejercicio teórico, que se queden simplemente en un aula, en un libro, y que se puedan plasmar y llevar a la realidad. En el caso de portafolio inmobiliario, ¿de qué forma, cuál acción concreta nos podría explicar que explique ese compromiso de la empresa con la sostenibilidad? Gracias, Gustavo. O sea, creo que primero que todo, agradecer por la invitación, saludar al resto de los colegas, qué bueno verlos de nuevo. Yo creo que se puede resumir en una palabra que es estrategia. Si las acciones de sostenibilidad no se llevan de la mano lo más cerca del core del negocio, no se cumple el fin de todo el proceso. Antes me gustaría contarles un poco de la organización, ¿verdad? Para entender un poco el contexto. Algunas veces confunden a portafolio solo con un ámbito de construcción o desarrollo, o más bien solo en la parte administrativa, operativa, y en realidad portafolio inmobiliario hacemos, ¿verdad?, desde el diseño de los activos, los desarrollamos, ¿verdad?, y los administramos. Y ahí básicamente tenías entonces ciclo de vida de casi que tres áreas productivas distintas, ¿verdad? Entonces parte del reto. En el sector, digamos, de administración y operación de los activos tenemos 13 proyectos, ¿verdad? Entonces imagínense que son casi que 13 unidades distintas, ¿verdad?, cada una con su subcultura, ¿verdad? Entonces parte de esos retos, ¿verdad?, es cómo se integra la sostenibilidad desde el punto de vista estratégico a la cultura también de esas organizaciones, ¿verdad? Entonces tenemos los 13 proyectos, pero también tenemos otros 10 proyectos que están en diseño o en desarrollo. Entonces, no solo cómo integramos a los que están operando, sino que cada día que pasa, ¿verdad?, es un reto de cómo integramos la sostenibilidad desde el diseño de los activos, ¿verdad? Lo ideal es que la sostenibilidad entre de la etapa más temprana de todos esos proyectos. Tenemos alrededor de 600 colaboradores, ¿verdad?, también segregados en distintas áreas geográficas, que representan, ¿no?, también otro reto. Entonces, nosotros, bueno, Portafolio Inmobiliario desde hace varios años tiene iniciativas, ¿verdad?, en ese momento de responsabilidad social, iniciativas importantes, pero, ¿verdad?, como todo ciclo de, ¿verdad?, de madurez en temas de sostenibilidad, ha ido avanzando con el tiempo, y hace unos 3-4 años el director ejecutivo asume tomar el tema de la sostenibilidad como una ventaja competitiva y lo acerca entonces a la estrategia core del negocio. Hicimos un proceso bastante meticuloso y robusto para escuchar a nuestras partes interesadas y entender realmente cuál es esa ventaja, ¿verdad?, o cómo debemos implementar la sostenibilidad. Yo creo que eso es parte de lo que nos diferencia, es ese proceso de materialidad que hicimos y de escucha,
Tenemos 13 temas distintos, ¿verdad?, que enfocamos la sostenibilidad. Entonces, imagínense también el reto. Es una estrategia muy integral donde vemos desde temas de salud o seguridad en el trabajo, temas de relacionamiento con las comunidades, el bienestar de nuestra gente, los temas, por supuesto, que ambientales, que es un poco el foro de hoy, ¿verdad? Temas de gas de efecto invernadero, adaptación al cambio climático, gestión de residuos sólidos, administración de la energía, manejo de calidad del agua, ¿verdad? Entonces, todo eso que es muy relevante. Y por último, bueno, también hay que tomar en consideración que la base de toda estrategia tiene que ver con el tema del compliance, del cumplimiento de la legislación, ¿verdad? Entonces, tenemos otros ejes relacionados a la ética empresarial, al cumplimiento de la ley, a la cadena de valor. Trabajamos con demasiados proveedores, con muchos contratistas, ¿verdad? Entonces, también todo el tema de cannabis es muy relevante. Por supuesto, comunicación y reportería. Entonces, 13 temas, 102 indicadores que vamos monitoreando en 5 años, ¿verdad? Entonces, creo que a grandes rasgos, ¿verdad?, es un poco el proceso que hemos venido llevando y tenemos ejemplos interesantísimos, ¿verdad?, desde cosas muy buenas hasta toda la resistencia al cambio que genera, ¿verdad?, algo tan relevante y profundo como es una estrategia de sostenibilidad llevada de nuevo al core del negocio. Usted menciona, bueno, algo que me parece que es fundamental y es cómo incorporar a la cultura organizacional de una empresa o de una organización de cualquier tipo este concepto, de forma que se incorpore a su día a día, que deje de considerarse algo que se hace un día al año cuando, no sé, cambiamos el logo y lo ponemos verde, lo que se hacía hace unos años, y cómo realmente en convertirlo en parte del negocio. Doña Andrea, quien es la gestora de sostenibilidad de Lynx, nos compartía hace unos minutos junto con doña Mónica Araña un programa realmente robusto de acciones que tienen, pero quisiera consultarle qué hay detrás en la parte interna de INS, institución autónoma, cómo lograron trasladar ese concepto y que se interiorizara de parte de la organización como tal y de cada uno de los trabajadores. Gracias, Gustavo. Unirme al saludo del resto de panelistas que nos acompañan esta mañana. Es muy importante en cuanto a este proceso señalar la importancia que tiene el componente de tener un compromiso público en este proceso. A ese nivel de compromiso público en el Grupo INS se llevó ya hace algunos años, tenemos cerca de 10 años trabajando en materia de gestión de responsabilidad social y de sostenibilidad, y contamos con una política de sostenibilidad que orienta todo este proceso. Muchas organizaciones coincidirán conmigo en que este es un componente esencial y fundamental, ¿verdad? Algunas otras quizás lo tengan como algo no tan necesario. Sin embargo, en una organización pública como la nuestra, conformada por 5 sociedades anónimas que contienen diferentes giros de negocio, desde los temas hospitalarios hasta el componente también de servicios de apoyo al tema de seguros, una política robusta de sostenibilidad es la punta de lanza que define toda la estrategia con la que trabajamos. Al igual que en el caso de portafolio, contamos con una estrategia establecida a partir de la identificación de temas materiales, a partir de la identificación de partes interesadas y ese proceso de diálogo, de ir y venir, ¿verdad?, en ese continuo de nunca acabar y de búsqueda de un mayor nivel de madurez en la gestión. Creo que ese es uno de los puntos que yo resaltaría en relación al componente, ¿verdad?, de la importancia de colocar una estrategia de sostenibilidad y una política que amarre este componente desde los temas más estratégicos y filosóficos de la organización, que luego en una estructura pública como la nuestra, ¿verdad?, cascadee y genere todo ese proceso de alineamiento estratégico. Bueno, precisamente al estar aquí conversando con diferentes sectores, don William Segura, quien es el gerente de sostenibilidad del sistema Coca-Cola, nos exponía hace unos minutos valiosos esfuerzos que se han hecho incluso en alianza con otras empresas. En el caso de alianzas público-privadas con el aparato estatal, con empresas públicas, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Han podido implementar algún esfuerzo conjunto que parta de la empresa privada, pero que también involucre a empresas públicas? Bueno, sí, igual, buenos días a los que nos acompañan aquí y a quienes nos escuchan de manera virtual. Pues sí, ha habido experiencias y han sido positivas, Gustavo. La más reciente, en el caso del sistema Coca-Cola, es la que tenemos con Automercado y Nestlé, donde es parte de la alianza que tenemos con el Ministerio de Salud, que es en el país el ente rector en materia de residuos. Llegamos, les propusimos la propuesta, que es donde estamos recolectando nosotros residuos en 6 diferentes puntos de venta de automercado, y el Ministerio no lo dudó. Al Ministerio de Salud, ¿en qué le conviene esto? Que nosotros les estamos entregando a ellos los datos duros de recolección de residuos.
por tipo de residuo y por tipo de punto de venta. Además de esta experiencia, hay una experiencia, y Carla la conoce muy bien, que es la Alianza por el Reciclaje, que es también una alianza público-privada que nace y que está en el Ministerio de Salud, la cual hay que reforzar, sí, no solo por el tiempo que ya ha pasado, sino que también para ponerla en sintonía con los compromisos país que hemos ido asumiendo a lo largo de los años. Y lo último y más reciente es el ingreso a Costa Rica en la OCDE. Bueno, sin duda son ejemplos bastante valiosos. En un contexto más general, también nos acompaña doña Marianela Feoli, la directora ejecutiva de Funde Cooperación. De acuerdo con su experiencia, ¿dónde estamos en el tema de alianzas público-privadas? ¿Qué nos puede hacer falta? ¿En qué punto del camino estamos para consolidar un engranaje que realmente integre a todos los componentes de esta cadena? Muy buenos días y realmente felicidades por estar aquí empujando siempre la sostenibilidad. Hay muchísimo más que hacer y realmente estos casos de mis colegas que me acompañan son interesantísimos. Hay, para responder tu pregunta, por dicha, muchísimas cosas en marcha, pero hay tanto que hacer que yo no sé cómo responder esa pregunta de cómo estamos y cuánto falta. Tenemos bastante, pero falta muchísimo. Y tal vez desde Funde Cooperación, nosotros trabajamos continuamente en dos brazos, justamente en buscar esa herramienta de cómo podemos generar la sostenibilidad, y acompañamos por un lado el tema de financiamiento con un brazo, que es el tema del crédito, pero por otro lado el tema del cómo, y es el brazo de proyectos. Y es a donde hay mucho más oportunidad de unir esos esfuerzos desde todas las diferentes perspectivas para poder saber, bueno, el cómo lo hacemos de lo más práctico, aterrizado posible para que tenga sentido de negocio y que tenga sentido para las pymes y que tenga sentido para que esas mejoras de una vez le protejan a la empresa, a las actividades productivas que se vayan a hacer. Y entonces, si yo lo que quiero hacer es mejorar mi actividad de jaleas, pues entonces, bueno, ¿cómo tomo en cuenta que podrían haber productos que en cierta temporada, por el tema climático, podría ser que no estén disponibles? Entonces, ¿cómo lo hago de forma más sostenible en las medidas que hago a nivel de la producción de esa jalea? Y entonces, además, ¿cómo me aseguro que de paso utilizo frutas que no tengan agroquímicos o que tengan lo menos posible? Y entonces, ¿cómo cierro de una vez todo el ciclo de generar, desde mi contexto, no importa qué tan grande o pequeña sea mi actividad, cómo genero ese contexto de valor de lo que estoy produciendo y de paso es negocio? Entonces, ese es un poco lo que buscamos desde Funde Cooperación, y para eso la oportunidad de aliarse entre organizaciones es lo que nos puede llevar a dar no unos cuantos pasos, sino unos cuantos a poder lograr esa transformación de la sostenibilidad. Bueno, y esto, hablamos mucho de organizaciones, del sector público, del sector privado, desemboca finalmente siempre en la persona, en el usuario final, en las familias. Don Daniel Villafranca, de Portafolio Inmobiliario, mencionaba ahora un término que es la resistencia al cambio, que es algo absolutamente natural y normal. Nos acompaña también Carla Chávez, de Ecoins. La experiencia de Ecoins prácticamente que nos ha entrado a los hogares, a las casas, a las familias. Y le quería preguntar precisamente sobre ese tema de la resistencia al cambio. ¿Cómo fueron los primeros años? ¿Cómo estamos ahora? Para hacer entender y para que todos podamos entender que no es un tema de un integrante de la familia, de un departamento de la empresa, que tiene que ser central y tiene que involucrar a todas las personas en la organización y en las familias. ¿Cómo ha sido ese proceso para, diríamos, ir culturizando a lo largo de todos estos años? Muchas gracias, Gustavo, y un saludo a todos los que están acá en el panel y quienes nos acompañan. A ver, la experiencia de Ecoins de meterse a la cocina de las casas, que es lo que hacemos todos los días, nos ha enseñado muchísimo. No es fácil que te abran así la puerta para, además, ir a dar instrucciones de que limpio, seco, separado, sí, así lo estás haciendo bien y te voy a premiar con algo. Algo que se convierte en una herramienta financiera, es un mecanismo financiero, igual que el pago de servicios ambientales existe para nuestros bosques desde hace ya muchos años y ha sido el éxito para reforestar el país y para fortalecer el turismo como una consecuencia de tener los servicios ecosistémicos lindos, activos, florecientes. Así también Ecoins es un mini pago de servicios ambientales por lo que estás haciendo en casa, que al final, si todo eso se junta, son los 4.000 toneladas de residuos que van diariamente, la gran mayoría, a un relleno sanitario. Entonces,
A ver, tu pregunta me da para hablar muchísimo de la experiencia de estos 4 años en muchos diferentes ámbitos, pero sí, estamos haciendo como pulpos, digamos, estamos trabajando como 8 temas simultáneamente y buscando incidir donde se mueva la aguja, porque hay cientos y podríamos decir miles de esfuerzos que terminan en muy buenas intenciones o en pilotos que no trascienden. Y ese ha sido parte de nuestro reto. ¿Cómo hacemos que desde una pyme, que somos 10 colaboradores en Costa Rica y hemos ido articulando en otros países, pero cómo 10 personas podemos atender un programa que ya está en 6 países y que tiene 100.000 usuarios? Y aquí hay un concepto interesantísimo que yo lo aprendí el año pasado, digamos que a la brava, que son las expectativas líquidas. No sé si lo han escuchado en mercadeo. ICOIS es un programa chiquitico de Costa Rica que se llamaba Colones, por si algunos se acuerdan, cuando lanzamos. Y cuando lanzamos ocurrió una demanda tan alta, que un poco respondiendo a tu iniciativa, ¿cómo han hecho? O sea, la gente está ansiosa, está sedienta, está hambrienta de que le digan cómo hacerlo, de que se lo pongan fácil, de que le den la conveniencia de la compra, también se la den para la educación y los temas de sostenibilidad. Cuando lanzamos, vuelvo a expectativas líquidas, se inscribieron 20.000 personas en los primeros 2 meses y se nos cayó la plataforma. No dimos abasto con esa demanda y entonces nos reclamaban de que como que por qué no estábamos funcionando, como si fuéramos un Amazon o si fuéramos un Uber, ¿verdad? Con una experiencia de usuario que con 3 clics estuviera resuelto el tema. Cuando estábamos haciendo esta experimentación, algo que nunca se había hecho en el país con recursos propios, ¿verdad? Dando esos primeros pasos. Y entonces, esas expectativas líquidas, que quiere decir que la gente traslada la expectativa de una experiencia que ya conoce, de la tecnología, en el caso que les mencioné, a cualquier otra cosa. Entonces, la expectativa es que ICOIS tiene que funcionar como Amazon, en 3 pasos tiene que resolverme la compra y dejarme el paquete en 2 días en la puerta de la casa, cuando estamos hablando de un tema donde antes nunca habíamos explorado, que es la gestión de los residuos, donde nadie se ha querido meter antes porque ahí huele feo, es un problema complejo, caro, de logística reversa, complicadísimo. Entonces, es una serie de eventos que se van uniendo y que nos han ido enseñando en estos 4 años, que sin el componente de innovación y sin que la sociedad y las instituciones públicas, las empresas privadas, las ONGs, la financiación, se abra la innovación, no vamos a poder superar estos retos que nos han puesto los usuarios en nuestras primeras etapas de vida. Y eso ya hizo a la fuerza que replanteáramos la plataforma, que cambiáramos toda nuestra programación mental y que pasáramos de Colones a ICOINS, por ejemplo, muy rápido para poder atender también una demanda internacional. Entonces, la articulación para que funcione desde el hogar, desde la cocina, porque al final ustedes son representantes de empresas, pero también están generando 1 kilo de residuos al día cada uno como consumidores. Entonces, a veces es muy complicado este juego de, le estoy hablando a la encargada de sostenibilidad del INS, o a la persona que está generando estos residuos, ¿le tengo que hablar con una voz diferente cuando tiene los sombreros puestos o me puede entender desde sus mismas posiciones con la misma voz? Todas esas preguntas nos las hacemos diariamente, las respuestas no las tenemos completas, pero es donde articular con empresas, con el sombrero de la innovación, todos puestos, todos comprometidos con innovar y facilitar procesos para que esas expectativas líquidas no sean tan ingratas para las pymes y podamos sobrevivir, son las que podrían mover la aguja. Y como decía Nela, el ecosistema está activo, le falta un montón para fortalecerse, pero ¿qué pasaba en los 90s cuando te hablaban de calidad? ¿Qué pasaba en los 2000 cuando hablaban de servicio al cliente? Eran los mismos retos, eran las mismas resistencias culturales de la gente para llevar los datos de calidad. Ahora traspasemos esa experiencia, usemos expectativas líquidas al tema de la sostenibilidad.
Bueno, y es que hay algo que nos estás diciendo, son términos, empataste dos términos que a lo mejor en algún momento podían sonar incompatibles, que es la sostenibilidad con el éxito o rentabilidad de los negocios. Durante mucho tiempo prácticamente se veía como algo aparte, o por lo menos no se les relacionaba. Don Daniel Villafranca, el gerente de sostenibilidad de Portafolio Inmobiliario, decía ahora también hace un rato que la experiencia de su empresa lo incorporaban a la estrategia. No sé, probablemente hace 20 años era difícil escuchar en una misma conversación, en una misma exposición, estrategia y sostenibilidad, ¿verdad? La sostenibilidad o los temas ambientales quedaban ahí un poquito relegados, era, podríamos decir que era algo casi de nicho. Ahora tenemos aquí a las empresas hablando de estrategia y sostenibilidad al mismo momento. ¿Cómo ha sido la experiencia de Portafolio para incorporar la sostenibilidad a su plan estratégico? Sí, es verdad, los que estamos aquí llevan mucho tiempo ya en esto, ¿verdad? Entonces, hace 15 años hablábamos y nos decían que usted que es una ONG, ¿verdad? La gente lo asociaba con eso y ahora de los cambios que se han dado en el mundo son, ¿verdad? Son muy claros. ¿Verdad? Se entiende que los cambios estructurales pues toman tiempo, pero si uno ve lo que está pasando, digamos, en la bolsa de valores de Estados Unidos o lo que está pasando en la Unión Europea, ¿verdad? Ya las empresas que cotizan en bolsa a esos niveles tienen que reportar, ¿verdad?, sus temas de sostenibilidad, tienen que reportar su relación con el clima, ¿verdad? Entonces, si lo vemos lo que está pasando también con la NIF a nivel global, ¿verdad? Entonces, son cambios de nuevo estructurales. ¿Y por qué se dan esos cambios? Lo que pasa es que en el día a día perdemos de perspectiva lo que está pasando en el gran sistema, ¿verdad? Y tenemos que constantemente recordarnos que estamos pasando en una emergencia climática, ¿verdad? Entonces, sí, todo esto es, evidentemente, es muy relevante. Hoy en día esto, ¿verdad?, te permite ser una ventaja competitiva para el negocio, pero en unos 5 años ya esto, ¿verdad?, si quiere mantener en el negocio, en su mercado, ¿verdad?, tenés que tenerlo, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente hay que aprender primero a gatear y después rápidamente empezar a trotar y a correr, ¿verdad?, porque los tiempos y el cambio se da de forma exponencial. Lo que decía un poco al principio, Gustavo, nosotros lo que hicimos fue entender de nuevo nuestros impactos, primero, como organización, de nuevo, en todo ese ciclo, en diseño, desarrollo, en operación, cuáles son esos principales impactos, ¿verdad? Entonces entendemos que los temas, ¿verdad?, de generación de residuos sólidos, del recurso hídrico, ¿verdad?, de todo el tema de la energía, a nivel global, el desarrollo inmobiliario está muy medido, muy claro cuál es esa huella, ¿verdad?, que nosotros generamos y lo importante aquí es entender los impactos, entender los riesgos para el negocio, ¿verdad?, y después entender planes en que uno pueda ir subsanando, observando esas brechas, ¿verdad?, encontrando las ventajas competitivas. Un proyecto que tenemos o un impacto muy fuerte que tenemos es el tema de la biodiversidad, por ejemplo. Nosotros como desarrolladores, lo ideal sería que trabajáramos, impactáramos las zonas que ya están alteradas, ¿verdad? También entendemos que el crecimiento horizontal de la ciudad genera un montón de impactos ambientales y sociales negativos, ¿verdad? Lo ideal sería tener ciudades más densas, más compactas, más interconectadas. Entonces, en el tema de la fragmentación de los paisajes, nosotros como desarrolladores tenemos que hacer algo también al respecto, ¿verdad? Entonces, tenemos unos proyectos súper interesantes en al este, ¿verdad? En la zona este de la ciudad, a donde en vez de más bien de escondernos, más bien enfrentamos el reto. Y tenemos, ¿verdad?, estamos midiendo aves, midiendo anfibios, midiendo reptiles, macroinvertebrados, teniendo un programa de ciencia ciudadana con las comunidades locales, todo esto en conjunto con la municipalidad. Es un tema de alianzas público-privadas que podemos hablar un poquito más adelante en todo esto, pero es cómo esto, ¿verdad?, se alinea directamente con los indicadores del negocio. Y esto lo hacemos porque es lo que nuestras partes interesadas nos lo solicitan, que es un poco al fin y al cabo donde se resume todo. Hace 15 años esto no pasaba, pero hoy en día nuestros clientes internacionales, ¿verdad?, quieren ver a dónde está tu plan de gestión de residuos, quieren entender a dónde, ¿verdad? Ellos también tienen ciertos compromisos de sostenibilidad y como somos parte de su cadena de valor, también lo solicitan. Nuestros visitantes lo solicitan, las comunidades lo solicitan, los colaboradores quieren entender qué estamos haciendo en temas de inclusión, en temas de género, en temas por nuestras comunidades, ¿verdad? Entonces, nuestros inversionistas, ¿verdad? Entonces, ahora evidentemente está mucho más fácil conectar los puntos porque las partes interesadas te lo están solicitando. Bueno, son tres puntos, aprovechando también la experiencia de doña Andrea Morales, la gestora de sostenibilidad de LINCS. Estos tres puntos son los tres pilares que sostienen una misma edificación. Es el beneficio que se pueda generar a la sociedad a través de un negocio, el cuidado ambiental, la protección de los recursos y además, por supuesto, el éxito mismo y la rentabilidad del negocio. Sabemos que el grupo INSA ha desarrollado muchísimo este concepto, esta forma de trabajar. ¿Cómo ha sido la experiencia
manteniendo ese equilibrio en esos tres pilares, a lo mejor sin darle más importancia a uno, ¿cómo sostener ese banco con las tres patas y entender que las tres son igual de valiosas? Muchas gracias, Gustavo, por esa pregunta. Es particularmente importante mencionar, ¿verdad?, en el caso nuestro, que somos un grupo, un corporativo que está más enfocado al sector financiero, ¿verdad?, que en algún momento esa dimensión económica, esa dimensión de generar recursos para una empresa o para una entidad del sector público, tal vez no estaba tan bien vista, ¿verdad?, dependiendo de cuáles eran sus huellas y cuáles sus impactos reales o potenciales dentro del negocio. Claramente, para una organización como grupo INS, el generar utilidades tiene un beneficio no solo para la organización, sino también para el resto de la ciudadanía costarricense. Nosotros somos la única entidad pública a nivel país en trasladar un 25% de sus utilidades a la caja chica del Estado, adicional a todo el tema de impuestos que ya de por sí son obligación de la institución. Entonces quiere decir que si nos va bien económicamente, ¿verdad?, a nivel de organización, le va bien al resto de la sociedad. Ese es un punto muy importante en nuestra estructura y la dimensión económica, ¿verdad?, asociado también a elementos que tienen que ver con dónde se colocan esos fondos, cómo se hacen las intervenciones, cuáles son los criterios y acá económicos, sociales y ambientales que se utilizan para tomar decisiones respecto a la colocación de fondos y a la forma de generar negocios y de generar al final utilidades. Este componente ha sido todo un hito dentro del grupo. El año pasado, por ejemplo, superamos en más de un 60% la colocación de utilidades, y esto en un año de pandemia, ¿verdad? Es claramente valioso, pero también así el aporte que eso significa para las utilidades, o más bien para la economía del país como un todo. La dimensión económica de estando dentro del sector financiero es claramente relevante, pero no solo es generar ingresos por generarlos, sino generarlos utilizando las tres dimensiones de esa patita. Para muestra, los proyectos constructivos que tenemos generados desde INS Servicios y apoyados por nuestra bolsa de valores, están incorporando desde hace ya varios años procesos desde todo el ciclo de planificación, ¿verdad? Procesos relacionados a evaluación con criterios ASG, con criterios sociales, ambientales y de gobernanza, alineados a todo el tema de ODS inclusive, ¿verdad? Y haciendo concatenación con nuestra política de sostenibilidad, con nuestros temas materiales y demás. Creemos firmemente en generar valor económico, valor público para el país. Por ya hace más de 97 años que estamos cumpliendo en este 2022, y coincidimos con otras organizaciones que tienen esas mismas orientaciones y esos mismos valores. Y así como mencionaba Daniel, ¿verdad?, la importancia de tener este componente para aliarnos con organizaciones que coincidan en esta visión de negocio. Creemos que no vamos a poder llegar a otros 97 años o a otros 100 si no mantenemos esta visión. Esa última idea me gustaría trasladarla también a uno de los representantes de empresas privadas, don William Segura, el gerente de sostenibilidad del sistema Coca-Cola. Se ha pasado a entender cada vez más, y también nos lo mencionaba don Daniel hace un rato, cómo esto ya no implica pues acciones, la sostenibilidad, algo que se hace un día al año, sino que está prácticamente asociado a la continuidad y al éxito del negocio mismo, a la continuidad del negocio. ¿Cómo ha sido en el caso del sistema Coca-Cola trabajar incorporando y trasladándoselo a todas sus unidades, que la sostenibilidad, los conceptos de sostenibilidad forman parte del corazón del negocio e incluso de su rentabilidad? En realidad ha sido muy sencillo. El sistema Coca-Cola y la compañía Coca-Cola como tal ha tenido la sostenibilidad en su ADN prácticamente desde su fundación en 1886. Nosotros, como sistema Coca-Cola en Costa Rica, no solo vemos el tema de residuos, vemos el tema de agua, somos usuarios de agua, nuestros productos están hechos, o la base es el agua, y tenemos proyectos precisamente para devolverle a la naturaleza el agua que utilizamos en la producción de nuestras bebidas, pero no solo en la producción, sino en lo que también utilizamos en oficinas administrativas y en producción. Estamos enfocados, sí, en temas de residuos,
Y esto permea desde la presidencia de la compañía a nivel global y a todos los colaboradores, nos permea en el sentido de que somos responsables y corresponsables del mejor uso del medio ambiente y de ser conscientes con lo que le tenemos que dar al medio ambiente de regreso. No solo podemos extraer, tenemos que devolver de lo que utilizamos. Por eso nosotros somos fieles creyentes en que el tema de la economía circular, ese es el key del asunto, donde sabemos que haciendo bien uso de los recursos podemos dejar no solo un mejor ambiente del que tenemos para nuestros hijos y nuestros nietos, sino que un mejor ambiente para las futuras generaciones en el larguísimo plazo. Entonces, ahí es donde estamos nosotros, viendo a ver cómo no solo permeamos lo que ya como colaboradores del sistema Coca-Cola creemos en las comunidades de donde operamos, sino bueno, también en nuestros consumidores, para que ellos sean conscientes y podamos hacer esto en conjunto, porque solos no podemos. Claro, pero hay también otro tema que me parece fundamental. Toda esa transformación me parece que pasa también por un tema de educación, y ahí quería aprovechar la experiencia de doña Marianela Feoli, la directora ejecutiva de Funde Cooperación. ¿Qué se puede hacer, o más bien qué se debe hacer para educar al público, a los consumidores, para que también comprendan, y ya Carla Chávez nos hablaba un poco al inicio de eso, para que comprendan por qué algo tan sencillo, por ejemplo, como escoger ciertas marcas o ciertas empresas que sabemos que hacen esfuerzos conscientes y reales a favor del ambiente, cómo poder llegarle al público que a fin de cuentas es el que realmente puede mover la aguja en estos temas? Muy interesante, y creo que le das al punto en el sentido de que tenemos claro que a nivel de contextos estamos en una crisis climática, estamos en una crisis de biodiversidad y aparte en unos grandísimos retos desde el punto de vista económico a nivel país, a nivel global. Entonces, ¿cómo entendemos que cada uno de nosotros, con nuestra decisión de compra, con nuestra decisión, con cualquier cosa que hacemos durante el día, podemos o no generar un cambio? Y entonces, de alguna forma, si nos vamos desde la perspectiva de la microempresa o de la pequeña empresa, uno dice, bueno, pues entonces, o cualquier empresa o cualquier organización, porque aquí es no solamente sector privado, es todo, sociedad civil, todas las personas que tenemos, que podemos tener, que tenemos que entender que con cualquier decisión no solamente es, bueno, ¿cómo gano yo?, sino ¿cómo genero sentido? Cambiar esa visión de, voy a hacer eso porque me sirve, bueno, ¿por qué hago eso? ¿Por qué no más bien hago algo que sí me sirve, pero le sirve a mis partes interesadas, le sirve a otras personas, pero además también genera sentido, y genera sentido para aportar a esa gran agenda global de desarrollo sostenible y además a esos grandes retos climáticos y de biodiversidad? Entonces, realmente se trata de que muy a menudo es muy fácil, y yo creo que Carla lo decía muy bien, es muy fácil cuando nada más uno dice, es que tal debería ser, y nosotros, cada uno de nosotros, ¿qué es todo lo que podemos hacer? Desde nuestra actividad productiva, desde nuestro trabajo, no importa que no trabajemos en una empresa o en una organización en el área de sostenibilidad, no hay nadie en una organización que no pueda sumar y aportar en el tema de sostenibilidad. Por su trabajo, por su acción, por su decisión de compra, si yo le decido y le compro este producto o compro cualquier producto de donde venga, o me fijo entonces de qué forma genero valor a mi comunidad o genero valor a, no sé, algún grupo en particular que probablemente sea hasta un grupo más vulnerable. Bueno, pues todas esas decisiones que tomamos todos los días generan esa oportunidad de aportar de forma positiva a nivel de esos grandes retos de la sociedad que tenemos, pero cuando uno los ve muy grandes, a veces dice, es que yo, ¿qué voy a hacer yo, persona, aquí, en verdad? Nada, sí podemos hacer muchísimo, lo que falta es que entendamos que es la suma de todas las partes en acción las que vamos a generar ese cambio. Y realmente quiero insistir en esto, es que no es solo con nuestro trabajo, es en todo lo que hacemos. En cualquier decisión que tomamos desde que nos despertamos hasta que nos vamos a acostar, todo eso genera o puede generar mayor valor
y es generar sentido y valor a la sociedad. Eso es realmente lo que quiere decir. Ese es el impacto de las acciones individuales, por pequeñas que sean. Carla Chávez, directora de Ecoins, quería consultarle, bueno, sobre esa evolución de los conceptos y también de la forma en que las personas interiorizan su responsabilidad, lo que nos decía doña Marianela, el impacto que tienen sus acciones en el ambiente. No sé si alguna vez habrán escuchado que en los años 60 aquí en Costa Rica los autobuses tenían rótulos que decían demuestre su cultura, tire la basura por la ventana. En aquel momento ese era el estándar, había que tirar los residuos por la ventana para no ensuciar el bus. En los años 70, 80, Jacinto nos enseñó que había que tirar, depositar la basura en el basurero. Posteriormente ya entendimos que eso no era suficiente, que hay que separar residuos. Y yendo más allá incluso, muchos años oímos hablar de reciclaje y muchas personas asociaban inmediatamente la sostenibilidad significa reciclar. Luego ya no era una R, luego eran tres durante muchos años, reducir, reutilizar y reciclar. Ayer Chris Brose también nos explicaba que ya no son tres, ya son muchísimas más. ¿Cómo ha sido la evolución y aquí en Costa Rica en particular, de los consumidores y de las personas en general en Costa Rica, adoptando cada uno de esos conceptos de una materia que sin duda va evolucionando con el paso de los años? Bueno, esa evolución que describiste, ¿verdad? Es unas conversaciones que hemos tenido de los cuatro, nosotros le llamamos los cuatro estados del Ecofan, como cuando vemos a esas figuras que van saliendo el anfibio del mar y después se va transformando hasta el Homo sapiens, ¿verdad? Así nosotros vemos esta evolución en cuatro fases y la describiste súper bien con demuestre su cultura, ponga la basura en su lugar, reciclaje, como la palabra tal vez que más se ha instalado para entender este tema de residuos y que nosotros echamos mano de la palabra reciclaje para enganchar, porque si le decimos a la gente economía circular, los espantamos, porque parece economía, o sea, que tiene que ver conmigo la economía circular, si yo soy maestra, si yo soy agricultor, si yo soy periodista, si no tiene que ver porque no soy economista. Algunos economistas tampoco lo entienden, pero podemos sentirnos todos parte de la economía, porque economía es el estudio y el uso de los recursos. Usted tiene una economía familiar, usted tiene un presupuesto familiar o personal, usted sabe cuánto puede gastar en pases, en comida, en alquiler, en el carro, usted hace un presupuesto, eso es economía familiar, en las empresas hay su propia economía y en el país tenemos una. Entonces tenemos que sentirnos cada vez más cómodos y cómodas haciéndonos conscientes de estos conceptos y aprendiendo más, la educación, que yo no le tenga miedo a entender cuál es la diferencia entre reusar y reutilizar. No es lo mismo, pero yo podría entender, bueno, reusar es darle el mismo uso varias veces al mismo material. Puedo rellenar una botella, tal vez que compré de plástico o la tenía de un refresco y la puedo usar varias veces como botella, pero de repente la corto esa botella y hago algo para guardar los lápices. Eso es reutilizar el material, le di otro uso. Y luego reciclar, tal vez se me rompió y la llevo a un centro de acopio y ese plástico lo reciclan. Y entonces hay 10 R's, ¿verdad? Vamos a ir agregando pasos conforme nos vamos haciendo más especializados en el uso de los materiales. Esa es la palabra clave, uso de los materiales la mayor cantidad de tiempo posible en su máximo valor, que es lo que nos plantea la economía circular. Y no es sentirnos abrumados porque no sé, todos pasamos por eso. Es decir, bueno, mi consumo vale, mi voto, mi billetera está dando un voto a una empresa para que siga haciendo lo bueno o para que esté perpetuando una forma de producción lineal y que no está incluyendo conceptos de sostenibilidad, que incluye no solo el reciclaje, que incluye su recurso humano, a quién está contratando, si son personas en vulnerabilidad, si está trabajo infantil, si está pagando su salario, si está dando equidad de género, igualdad de derechos, de oportunidades. La sostenibilidad tiene un gran componente de la parte social. Entonces, aunque lo vemos siempre verde y usamos el verde para representar la sostenibilidad y que tenemos matitas y verdad, muy el concepto de lo que en Costa Rica estamos acostumbrados a ver a nuestro alrededor, porque somos un país súper verde y entonces, ¿verdad?, hasta nos vestimos de verde para venir sin pensarlo, ¿verdad?, de forma intuitiva. Vivimos en un mundo que queremos verde, pero que está lleno de colores, porque está lleno de materiales y está lleno de oportunidades,
y tenemos que trasladar estos conceptos que pueden ser un poco abstractos a nuestra cotidianidad. Yo puedo ser parte de la economía circular si compro mejor, si rechazo materiales que no necesito, si no compro ropa por impulso, si reparo la ropa que tengo, si trato de que no me quedaron ya unos zapatos, entonces los regalo a alguien que sí le puedan servir. Si le doy vuelta a los materiales la mayor cantidad de veces posible y los mantengo en su valor más alto, protegiendo y cuidando, manteniendo las cosas como las cuidamos en las empresas, porque ahí sí tenemos reglas para que usted cuide los recursos, porque tienen un valor distinto. Si todos en casa le damos un valor a lo que tenemos, vamos a empezar a cuidarlo más. Si le damos un valor a nuestros bosques, como ya se lo hemos dado con el pago de servicios ambientales, ya sabemos cuánto cuesta una hectárea de bosque que estamos protegiendo. Podemos también aprender de otras áreas en donde individualmente sí tenemos mucho más incidencia. Y entonces trasladar estos conceptos de cadena de valor, ciclo de vida de producto, a nuestra realidad cotidiana y sobre todo economía circular, que es pasar de esta linealidad de extraigo, produzco, consumo y descarto, a una economía que tratemos de darle por lo menos un colochito, ¿verdad?, en lo que podamos, y es diseño para no generar desperdicios. Pienso de dónde viene y hacia dónde va este material cuando ya yo no lo utilice. Si yo hago esa pregunta, que es un examen de conciencia todos los días, cada paso, cada cosa que hago, me levanto, el café, el despertador, la ducha, el champú, ¿de dónde viene y para dónde va? Si tomo una actitud consciente, definitivamente voy a estar haciendo muchos cambios sin siquiera darnos cuenta. Sí, es esa responsabilidad extendida de la que también se habla, que corresponde a personas, también corresponde a empresas. Hay una industria, aprovechando aquí la presencia de don Daniel Villafranca de Portafolio Inmobiliario, hay una industria que sabemos que ha evolucionado muchísimo para mitigar su impacto, es una industria absolutamente indispensable, que es la construcción. Necesitamos la construcción para vivir, las escuelas donde nos educamos, los hospitales donde nos curamos, los centros recreativos donde tenemos nuestro esparcimiento. La construcción es intrínseca al ser humano, prácticamente desde el inicio de la humanidad, y sabemos que ha habido muchos avances, incluso por ejemplo en proyectos que cada vez cuentan más con plantas de tratamiento, tratan de reaprovechar el agua, no desecharla, la arquitectura por ejemplo, que la ubicación de las casas favorezca la circulación ya sea de aire o de luz natural para refrescar o para calentar. ¿Cómo ha sido la evolución en el sector construcción y qué se está haciendo en estos momentos para seguir progresando, como debemos continuar a través de la construcción, pero además armonizándolo con la protección de los recursos? Por supuesto. Bueno, creo que Carlos nos hizo un súper buen resumen, ¿verdad? Vamos hacia un futuro bajo en carbono, vamos hacia un futuro desmaterializado. Para el tema de la economía circular, también lo que busca es entender desde el diseño, ¿verdad?, cómo podemos inclusive cambiar de modelo de negocio, ¿verdad?, más bien hacia un servicio, ¿verdad?, en vez de un producto. Entonces, vamos definitivamente hacia un futuro muy, muy interesante. Como decís, el desarrollo inmobiliario y la construcción es fundamental para la sociedad, y como toda la actividad humana tiene una serie de impactos. Un tercio de las emisiones globales, ¿verdad?, vienen de todo el entorno construido, cerca del 25% del agua, cerca del 35% de la energía, ¿verdad? Las huellas están muy claras. Lo que hablábamos ahora de los materiales y de la biodiversidad. Lo bueno es que hay muchas organizaciones que vienen iterando nuevas formas de mezclar más bien los temas de los, ¿verdad?, por ejemplo, del residuo sólido, del plástico con los cementos, ¿verdad? Hay temas desde el diseño de los edificios para generar la menor cantidad de residuos sólidos, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, tenemos un indicador que es llevar cerca entre un 80% de los residuos sólidos en la construcción, desviarlos del relleno sanitario, para encontrar formas de reusarlos, reutilizarlos, de encontrar formas para que no vayan al relleno, y eso se toma desde el diseño, ¿verdad? Entonces yo creo que el tema, de nuevo, de las alianzas público-privadas o privadas-privadas es fundamental para poder avanzar en esos dilemas que tenemos. Parte de lo que estamos haciendo con Dirección de Cambio Climático, por ejemplo, del gobierno del MINAE, es encontrar la metodología idónea para medir el hogar de efecto invernadero,
¿verdad? Durante la construcción, ¿verdad? Que entonces las metodologías que existían anteriormente eran metodologías tal vez no tan robustas, y entonces con Dirección de Cambio Climático, INTECO y otras organizaciones, estamos encontrando esa forma de decir, ok, su inventario de gas de efecto invernadero en la construcción, según los materiales embebidos o la huella embebida de los materiales, es tanto. Y eso es todo un reto porque, ¿verdad? Porque hay muchos materiales que no tienen la información, ¿verdad? Que viene incorporada. Entonces, parte del reto global es justamente ir encontrando esa información. También con cambio climático, ¿verdad? En este caso, bueno, también con la Municipalidad de Curriabat, con Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, estamos trabajando en el tema de adaptación al cambio climático, ¿verdad? Porque como país tenemos, ¿verdad?, tal vez una huella climática no tan relevante si lo comparamos con las grandes potencias, ¿verdad? Pero sí Centroamérica es una zona muy vulnerable a los efectos del cambio climático. Entonces, en portafolio, estamos diseñando estas ciudades, ¿verdad?, de aquí a 30, 40, 50 años. Entonces, ¿cómo tomamos en cuenta todos esos escenarios y esas variables climáticas que le van a afectar a nuestras ciudades en efectos meteorológicos extremos, en islas de calor, y no solo, ¿verdad?, sino a las comunidades que lo circundan, ¿verdad? Entonces, creo que el tema de construcción va definitivamente por el tema de materiales, ¿verdad?, por el tema de mitigación al cambio climático, pero también por el tema de adaptación. Y todo esto no se hace desde el diseño, ¿verdad?, donde tenemos que enfocar gran parte de las energías. Con la Municipalidad de Belén estamos trabajando también un tema de movilidad sostenible en conjunto con Gensler, con Intel, con nuestros aliados de Garnier, con una serie de actores. El tema de movilidad es muy importante también, el tema de la construcción y el desarrollo inmobiliario. Con la Municipalidad de Escazú estamos trabajando también en un proyecto que no tengo autorización de contarles porque pronto viene el lanzamiento, pero es un tema también de ciudad verde, de ciudad resiliente, de movilidad, entonces con otras ONGs, que es un tema muy interesante. Entonces, de nuevo, para cumplir con nuestro propósito de organización, que es transformar ciudades en espacios de nuevo más compactos, más eficientes, que busquen el bienestar de la gente, lo tenemos que hacer a través de alianzas, ¿verdad? El tema de la biodiversidad es fundamental para el tema del bienestar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tomamos decisiones? ¿Cómo incorporamos la biodiversidad en todo esto? A mí me apasiona que hace, no sé, 5 años o más, tener una mesa de diseño, estaban los arquitectos y los ingenieros, ¿verdad? Y nada más. Hoy en día tenés a biólogos, tenés a ingenieros forestales, tenés a trabajadores sociales en la mesa, y de nuevo fue un reto, ¿verdad? La gente, al principio los ingenieros decían, pero ¿por qué me trae esta gente a la mesa? ¿Verdad? Y hoy en día ese diseño, esa planificación es parte de ese desaprender, como decía también Kyle, la verdad, entender, bajar un poco la guardia y entender que todos estos puntos de vista, toda esta diversidad es súper importante ante los retos complejos que tenemos como sociedad. Solo a través de las alianzas podemos resolver esto. Bueno, y hay un desafío también que es enorme alrededor de este tema. Quería aprovechar la presencia de 12 empresas, una pública y privada, que tienen presencia en todo el país, bueno, en el caso de Coca-Cola, incluso en todo el mundo, y es cómo llevar, cómo trasladar esto, que no se quede en San José, en las zonas urbanas, en la meseta, cómo hacer también que permee, eso lo conversaba en algún momento también con Carla Chávez, que todo lo que hablemos de sostenibilidad debe incorporar elementos de género, perspectiva de género y además perspectiva de urbanidad versus ruralidad. En el caso de Grupo INS, doña Andrea, ¿cómo ha sido este proceso para que todos esos conceptos que a veces da la impresión de que corren el riesgo de quedarse solo en la meseta, cómo ha sido para poder llevarlos a todo el rincón todos los rincones donde tienen operaciones, que es todo el país? Sí, es muy, muy interesante esa opción, y tal vez dar algunos ejemplos concretos de cómo hemos operacionalizado esa bajada de los diferentes componentes en lo económico, en lo social y en lo ambiental que forman parte de la sostenibilidad. Uno de los ejemplos más concretos que se me viene ahorita a la mente con su pregunta, Gustavo, tiene que ver con todo el tema de acoso callejero. ¿Qué tiene que ver el grupo INS con temas de acoso callejero? Bueno, les comento, nosotros tenemos una flotilla de vehículos que está orientada a resolver todas las necesidades operativas de traslados, transportes, movilización de equipos y de personas. Y cada una de las personas responsables de conducir un vehículo institucional pasa por un proceso de capacitación orientado no solo a conducción eficiente desde el enfoque ambiental, sino orientado también a no incurrir en temas relacionados con acoso callejero. No solo porque hay una regulación que nos, ¿verdad?, como mencionaba Daniel ahora, que establece un piso de base de referencia, sino también porque es nuestra responsabilidad como organización señalar claramente, ¿verdad?, para todas nuestras personas colaboradoras, que no queremos eso dentro de la cultura organizacional. Asociado a eso, nosotros también manejamos proyectos importantes de construcción, ¿verdad?, en donde generamos todo un proceso también, no solo de sensibilización y de capacitación, orientado a las diferentes empresas y compañías proveedoras
que forman parte de esos procesos constructivos, para que en el momento de la operación constructiva no se generen esos procesos que pongan en peligro o en riesgo la salud física o la integridad de una mujer o cualquier otra persona que pase por ahí en ese momento. Entonces, ese ejemplo puntual me permite dar a conocer cómo un elemento relacionado al tema de género, ¿verdad? Y a la preocupación real y genuina que tiene nuestra organización por todos estos componentes de enfoque social, se transversaliza en diferentes elementos como lo son el transporte, ¿verdad? Y como lo son los proyectos constructivos. Otro ejemplo de ello, del componente social y que establece muchísimo esa relación, esa cercanía, ese diálogo que se tiene con los diferentes grupos de interés, tiene que ver con la iniciativa de incorporar lenguajes autóctonos o lenguajes indígenas dentro de aquellas zonas o territorios en donde tenemos captación de grupos indígenas. Hemos venido trabajando con la CONAI, con la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, hemos venido trabajando con organizaciones que ya tienen experiencia o más camino recorrido en esto, como lo de la Caja Costarricense del Seguro Social, para abstraer, ¿verdad?, todas esas lecciones aprendidas, y ya hemos venido incorporando en centros de servicio y otros puntos importantes de nuestras instalaciones, ¿verdad?, el componente que tiene que ver con rotulación, atención y diferentes elementos relacionados a la atención más óptima de esta población, que también son parte de las personas aseguradas o cubiertas, ya sea por la póliza de riesgos de trabajo o por una póliza del seguro automotriz obligatorio. Sí, debe haber sin duda componentes de transversalidad en todo esto que se hace. Y William, bueno, en el caso de Coca-Cola, que obviamente tiene presencia en todo el país, pero además inauguró recientemente una planta muy moderna en Liberia, ¿cómo fue ese proceso para decirle a la comunidad que no solo se le estaba llevando fuentes de empleo, sino también fuentes de empleo asociado a valores como, por ejemplo, la sostenibilidad y una planta que cuenta con las últimas facilidades relacionadas con este tema? Bueno, en realidad la planta de Liberia es una planta modelo, es la planta más moderna que tiene Coca-Cola de concentrados en el mundo. No solo, y se lo comentaba a Carla cuando llegué, no solo está generando empleo en la zona y empleo de calidad en la zona. Aproximadamente el 60% de las personas que trabajan en la planta de Liberia son de Guanacaste. Son empleos de calidad que antes no se estaban generando en la zona. Igual Liberia o la planta de Liberia es una planta modelo no solo en la construcción, sino que en personal, porque es una planta equitativa. El 50% son hombres y el 50% son mujeres. Y dentro de esos está toda la gama de generaciones, millennials o millennials y todas representadas, y todos los grupos de diversidad que conforman la sociedad están ahí. Entonces, Liberia para nosotros es un modelo y va a ser el modelo para las reformas de las nuevas plantas de concentrados que hay en el mundo, que son 18. Liberia se va a convertir en ese faro, y los que trabajan ahorita en Liberia, posiblemente van a ser quienes guíen los pasos de las próximas plantas de concentrados una vez que se lleguen a reformar o que se lleguen a construir en el mundo. Bueno, y para finalizar en los minutos que nos quedan disponibles en este conversatorio, ya Marianela Feoli, quien es la directora ejecutiva de Funde Cooperación, un mensaje final de cómo podremos hacer a nivel individual, en familias, en los hogares, para dejar de creer, como muchas veces, que a lo mejor es los temas de sostenibilidad o ambientales son de una persona, usualmente alguien joven que está ahí como en edad de la universidad. ¿Cómo poder llevar ese mensaje para que todos, desde el adulto mayor hasta el más pequeño de la casa, todos comprendan, de la misma forma en que las empresas, sin duda, ya lo están entendiendo y trabajando, para que a nivel micro, a nivel de familias, de hogares, también se entienda que es un esfuerzo absolutamente de todos? Yo diría que hay dos puntos específicos para responderte de forma concreta. Uno, que nos atrevamos a desaprender, que es lo que hablábamos, pero no es solo desaprender, sino el saber que tenemos que entonces aprender de nuevo, y que probablemente las formas de cómo hemos venido haciendo las cosas tradicionalmente, tal vez no es la mejor forma desde Fondo de Cooperación. De hecho, una de las cosas que hacemos cuando brindamos financiamiento o apoyo financiero, nos aseguramos de que haya asistencia técnica y apoyo como para ver cuáles son esas otras formas de hacer las cosas, para que el negocio además tenga más sentido desde el punto de vista de sostenibilidad, desde todas las perspectivas de la sostenibilidad. Entonces, eso es uno.
desaprender y aprender, entender que tenemos que recambiar las perspectivas. Y el dos, escalar y multiplicar impacto. Creo que tenemos muchísimo que hacer, muchísimo que sumar. Para Fondo de Cooperación siempre también es muy importante ver, para nosotros está de natural el tema de sinergia, de generar impactos, pero también sabemos que tenemos que aprender mucho más y siempre buscar también casi que desaprender y aprender para generar más impacto. Porque tenemos que escalar, hay muchísimas cosas lindas, pero hay que multiplicarlas no por 100, no por 10 ni por 100, por 1,000 o por 1,000,000 para poder generar ese cambio. Entonces, esos son los dos mensajes, desaprender y atrevernos a innovar en ese proceso de desaprender e innovar y escalar. Busquemos cómo multiplicamos impacto y cómo generamos sinergia. Y Carla, en dos minutitos ya para cerrar, ¿cómo acelerar ese proceso si es que no vamos a la velocidad adecuada? Ese proceso de reaprendizaje, ¿cómo permitir que avance más rápido? Yo creo que una de las formas sería entender los diferentes sombreros que tenemos y no actuar solo donde nos genere menos resistencia. ¿Cómo escalamos Sitcoin? Si tenemos 100,000 usuarios hoy, ¿por qué no pasamos a 1,000,000 si somos en este país 5 millones? La respuesta que tenemos es que muchas empresas nos apoyan, pero cuando le preguntamos al gerente o a la gerente, ¿usted ya tiene cuenta de Sitcoins en su casa? No sé cómo se hace. O sea, apoyan Sitcoins porque venden a través de Sitcoins, porque gestionan residuos con Sitcoins, porque les ayudamos a capacitar a sus colaboradores, pero no tienen cuenta para su casa. Entonces, mi primera recomendación sería, hagámoslo el uno a uno, hagamos el individual. Pensemos si desde mi casa, desde mi familia, ya yo estoy haciendo todo lo que puedo y luego lo traslado a mi campo empresarial o a mi campo municipal o a mi campo institucional y ya me pongo los otros sombreros y posiblemente voy teniendo más incidencia. Pero si no lo hacemos, porque nos damos como por un hecho que es mejor hacerlo como gerente, gerenta y no como mamá o papá o como persona ciudadano o ciudadana, estamos perdiendo un montón de oportunidades. Tenemos crisis de biodiversidad, de clima, de contaminación, pero para mí la crisis más seria que tenemos es la de la desconfianza. O sea, tenemos una falta de confianza en el otro. Los estudios del BID lo dicen, 9 de cada 10 personas no confían en el prójimo. Los estudios de Edelman, del barómetro de confianza, lo vienen diciendo, no confiamos entre empresas, entre organizaciones, no confiamos en los medios, no confiamos en el gobierno, no confiamos en la iglesia, no confiamos y eso nos genera un montón de barreras que nos impiden avanzar, escalar, aprender, desaprender, invertir, ver qué sirve, ver qué no sirve, probemos sin las reglas de la economía lineal. Sin las reglas de los abogados, de tráigame un poder para poder saber que usted es usted. ¿Verdad? Estamos hechos una sociedad para protegernos del otro y no una sociedad para colaborar con los y las otras. Entonces, mi invitación sería, volvámonos personas antes que gerentes, antes que presidentes, antes que directores. Recordemos que somos personas y cumplamos nuestro rol individual antes de pretender cambiar el mundo. Muchísimas gracias, Carla. Muy bonito mensaje para cerrar. Gracias a todos y todos los que participaron en este conversatorio. Regresamos en un minuto con la clausura de esta Cumbre de Sostenibilidad 2022.
Muchas gracias por continuar con nosotros en esta Cumbre de Sostenibilidad 2022. Para finalizar, Carla Chávez, directora de Ecoins, nos hace unas reflexiones finales de lo que hemos conversado a lo largo de estos dos días. Bueno, durante dos días hemos tenido el privilegio de escuchar a líderes del sector público, del sector privado, ONGs, líderes que están cambiando la forma de hacer las cosas, que están entendiendo los negocios de forma diferente y que no consideran la sostenibilidad como un apéndice, como un anexo, como algo bajo en su escala de prioridades. Son líderes y organizaciones que han definido la sostenibilidad como su columna vertebral, como su eje, como su punta de lanza para no solo garantizar el éxito de sus negocios hoy, sino la continuidad en el tiempo, dejar un legado, generar recursos, generar prosperidad. Sostenibilidad es impacto social, ambiental y económico. También lo llamamos como las 3P, People, Planet, Profit o Prosperity. Sea como sea que lo entendamos, el camino empieza en la acción individual. ¿Cómo usted, señor, señora, joven, niño, está interactuando con su entorno vital? ¿Qué recursos utiliza? La energía, el agua, los materiales. ¿Cómo se transporta? ¿Cómo se traslada de un lugar a otro? ¿Está pensando cómo eso impacta el resto de nuestras sociedades? Hemos pensado que un tercio de los alimentos del mundo se desperdician y mucha de esa parte es en nuestras casas. Hemos pensado que un tercio del presupuesto municipal, al menos, se utiliza para gestionar los residuos que ustedes y yo generamos, un kilo al día. Imagínense si pudiéramos disponer de un tercio más de presupuesto en nuestras comunidades de la municipalidad, o si tuviéramos un tercio más de los alimentos del mundo para evitar el hambre, y así como lo dicen los ODS, erradicar la pobreza, hambre cero, generar energías que sean renovables, como lo hacemos en Costa Rica desde 1884, con lo que les conté ayer. Nuestro primer emprendedor, Manuel Dengo, lo hizo con agua, le quitó el agua a los bueyes y generó los 25 primeros bombillos de San José. Todos podemos tener un impacto. Si usted lo hace en su casa, cuéntele a sus vecinos. Si ya lo contó en el barrio, llévelo a su empresa, a otros departamentos. Vaya a su municipalidad, infórmese, participe. Y si ya cumplió todos esos requisitos y nos topamos con que el otro y la otra también lo hizo, podremos disfrutar de una sociedad de sostenibilidad, donde estemos garantizando los recursos que necesitamos para nuestro bienestar de hoy, pero sin comprometer el bienestar de nuestros hijos y nuestros nietos. No pensemos que en el 2050 va a haber más plástico que peces en el océano. Pensemos hoy. Ya tiene su cuenta de Ecoins, ya está haciendo la separación de los residuos en su casa, en la fuente, ya está reduciendo la cantidad de plástico, reduciendo la cantidad de compras de ropa, de zapatos, de cosas que tal vez no necesita. Si todos estamos haciendo hoy una toma de conciencia, sin darnos cuenta, vamos a generar una sociedad donde la sostenibilidad sea lo normal, donde ni siquiera tengamos que dedicar espacios a hablar de eso porque va a ser nuestro día a día. Los textiles, la construcción, los alimentos, la movilidad, la energía. Todo eso es parte de la sostenibilidad. Los residuos también, pero son materiales. Y en este momento de urgencia, para crear empleo, para poner a Costa Rica a moverse, para generar bienestar para todos los habitantes de este hermoso país, tenemos la materia prima en su cocina, en el baño, en ese kilo que todos los días usted y yo generamos. Si esa materia prima va el 90% a la industria y solo el 10% a un relleno sanitario, tendríamos un país sin pobreza, lleno de oportunidades, lleno de empleos de la economía circular y estaríamos siendo como siempre, otra vez, una vez más, referente frente al mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a Carla Chávez por hacer este cierre y gracias a todos ustedes que nos acompañaron a lo largo de estos dos días en la Cumbre de Sostenibilidad 2022 organizado por La Nación. Gracias a las empresas que compartieron sus experiencias, a las diferentes organizaciones que estuvieron con nosotros y por supuesto a nuestras empresas presentadoras, Grupo Insi Coca-Cola, a nuestros patrocinadores Dos Pinos y FIFCO y también a nuestros copatrocinadores Mundo Rep, Kimberly Clark y Ecoins. Gracias de nuevo a todos ustedes y que tengan muy buen día.